12-19 minutos, señoras y señores, un saludo y muy buenos días a todos desde el pabellón Dosar. Partido importante, data suliñada en vermello no camino para permanencia do Bluesense Monbus Obradoiro. Recibe a un rival directo, a un histórico da Liga Endesa como es a Cepa Estudiantes. Obradoiro, 16º clasificado con 3 victorias, 14º Estudiantes, unha máis, con 4 triunfos. Estudiantes, último triunfo, última das victorias, a cada da semana pasada diante do todopoderoso Real Madrid. Chega eufórico Estudiantes, e con seu preparador, preto do seu preparador, está Gustavo Varela. Bons días, Gustavo. Semanas después de una victoria dura un poco, ¿no? Luego hay algunas complicaciones más durante la semana con los entrenamientos, pero bueno, esperamos estar preparados. ¿Cambiaría la victoria contra el Real Madrid por la victoria contra Obradoiro? Rival directo, estas victorias valen doble. Bueno, cada victoria vale ahora, nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo contra cualquier equipo y en cualquier circunstancia, ¿no? No hemos ganado fuera y creemos que esta podría ser una buena ocasión si estamos centrados y damos nuestro trabajo para conseguirlo. Tenemos que pelear cada partido. ¿Su lectura previa de partido? Bueno, pues hay que trabajar con la misma intensidad que ellos están dispuestos a hacerlos, ¿no? Tenemos que trabajar mucho sobre nuestro rebote, ser muy conscientes de que tenemos que ganar el rebote defensivo y ofensivo para marcar un poquito más el ritmo de partido, y en esa línea queremos hacerlo. ¿La baja de Corbacho cómo influye? Bueno, es importante, cualquier baja es importante, ¿no? Para todos los equipos, pero creo que hay suficiente capacidad como para sustituir. Gracias y suerte, Pepo. Gracias. Ahí estaban las verbas de Pepo Hernández, o primero protagonista de esta mañana aquí en Santiago. O adestrador de Acefa Estudiantes, Pepo Hernández, chega Estudiantes efectivamente eufórico. Dicíamos a los jugadores que fue como una especie de reseteo, de limpieza mental esa victoria diante del Real Madrid. Por la suya parte, Bluesense Monbus Obradoiro, pues llega este partido después de perder en Gran Canaria. Si algo se llevotaba en cara a este equipo, el que tiña lagoas, que durante algunos minutos parecía que desaparecía. Hizo también, de la sensación que dejaba atrás después del partido con Barça, después de la victoria en Murcia, pero hay 7 días en Gran Canaria. Tito Díaz, comentarista de Televisión de Galicia, ahí volvió a Obradoiro a tinguir de sombras su rendimiento. Sí, buenos días. Bueno, hubo dos caras de Obradoiro en Gran Canaria. Los primeros 20 minutos, donde encaixó más de 50 puntos. Los segundos 20 minutos, donde remontó, tuvo perto de ganar incluso. Bueno, llegó un final asustado, pero conceder tantos puntos fuera de casa especialmente es muy peligroso. La defensa de Obradoiro debe de mejorar, debe de ser lo que falabas ti antes, constante. 40 minutos de defensa, esperar las rachas de acierto que puede haber o loco del partido. Por ahí puede estar la victoria, efectivamente, de Bluesense Monbus Obradoiro. Marchamos a to banco do conxunto galego con Gustavo de nuevo. Estamos con Moncho Fernández, ainda que xa botando yo unha ollada aos quintetos iniciais, que ollemos este mal momento, Moncho. O primeiro, perdes a Corbacho, como pode influir esa perda no debir do partido? Bueno, somos 12 xogadores na plantiña, non? Estos son gajes do oficio, pasa moitas veces, non? Para iso están o resto, para suplirlos, non? Por iso somos un equipo. Estudiantes ven de gañar ya a Real Madrid. Crees que foi un acicate, unha moral para un equipo que ainda non gañou ningún partido fora da casa? Pois seguramente, non? Porque gañar ao Real Madrid é moi difícil e fixeron un partido enorme, tanto defensiva como ofensivamente, non? Estudiantes é un equipo con moitas figuras no seu plantel, con moita calidade, e temos que ser capaces de poñer un nivel de intensidade moi alto para anular esas virtudes. Estudiantes é un equipo que defende moito en zona, o acerto exterior pode ser fundamental no partido, Moncho. Bueno, as zonas non só se atacan con este acerto exterior, pero sí, está claro que é un equipo que utiliza moitas zonas, defensas mixtas, e temos que ser capaces de ler ese tipo de defensas para encontrar as vantaxas necesarias. Grazas de sorte, Moncho. A vos. Aí bueno, estaban as verbas do outro protagonista no banco, que ocorremos no momento que tiña que dar o quinteto inicial. E que agora está botando unha ollada a ver cal é o quinteto de Estudiantes. Sí, están repasando os quintetos, os dous adestradores. E aí anticipo que por parte de Bluesense Monbus Obradoiro sairán Milton Palacio, Bulfoni, Eviere, Lasme e Oriol. Que che parece, Tito? Bueno, Bulfoni é o xogador, pode ser un xogador importante hoxe, polo que acaba de comentar Moncho. Hai moitas posibilidades de que o Estudiantes faga moitas toas, se necesitan tiradores, e Tuki é un xogador que pode facelo perfectamente, aparte da súa experiencia. Oriol, Lasme, tienen un trabajo especialmente
Vamos a ver o emparellamento con Germán Gabriel, que é un xogador referencia no ataque de Estudiantes. No que falaba Pepu Hernández hai uns minutos, no control do rebote, o equipo que consiga controlar o rebote tanto en ataque como en defensa vai ter tamén unha parte do camiño andado. E despois parar a Granger, que está despois do partido contra o Madrid exultante de forma, é un xogador novo, claramente en posición ascendente. O quinteto de Estudiantes, ahí están siendo presentados Granger, De la Fuente, Wright, Germán, Gabriel y Simons. Esto comienza en unos minutos, nos tomamos un mínimo descanso y estamos ya con este apasionante Obradoiro Estudiantes. Endesa, patrocinador principal. Orange, Kia, Bezoya, patrocinadores oficiales. Bueno, pues ahí está Blue 6, Bombús, Obradoiro, viamos a Cabanas, vemos también a Bulfoni que entra, Eviere por ahí aparece. Día importante, como decía nuestro comentarista Tito Díaz, Manotuki, Bulfoni, importante o seu trabajo, o aparte, por supuesto, las posibilidades de Obradoiro, va a depender lo que paga Bulfoni. E xa pase onte, la ella base, dicían que bueno, cada vez que tiña menos protagonismo, que parece que as xogadas que traballaban tiñan menos finais con Tuki Bulfoni de protagonista, pues bueno, aí ten o día e aí ten a data para reivindicarse e facer onde se teñen que facer as cousas, Tito, que nestes partidos se sobra a pista. Sí, hoxe é un día para que aparezan os xogadores importantes. Falamos de Bulfoni, falamos dos bases, pero eu quero destacar tamén a importancia que pode ter hoxe o rebote, sobre todo se Estudiantes alterna moito as defensas zoais. Tal vez a defensa zoal, un dos seus puntos débiles, é xa controlar o rebote. Non hai unha responsabilidade individual, aí pode haber un espazo se o Obradoiro traballa ben o rebote de ataque, ¿no? para incluso atacar a zona a través do rebote tamén, do rebote de ataque. E despois parar a Granger, ¿eh? Granger marca o ritmo do partido. Partidazo a semana pasada diante do Real Madrid. Ben seguro, pletórico de moral. Hai que tratar de controlalo, pero bueno, hai dous xogadores aí importantes, como Andrés e como Milton Palacio, que entre os dous ben poden facer ese traballo que vai ser importante o día de hoxe. E vemos de costas a Corbacho, estará por suposto con o resto dos seus compañeros. Corbacho, saben que nesta semana sufriu unha micro rotura muscular, un xemelgo, no xemelgo da perna dereita, e se vai perder pois dúas, tres semanas de competición. Unha baixa importante porque ademais Corbacho estaba probablemente no seu mellor momento de toda a temporada. Era un xogador que estaba anotando, que lle estaba creando moitos problemas ás defensas rivais, e aí ten Moncho Fernández e todo Obradoiro, desde logo traballo pendente para subir a aportación que estaba neste momento desprendendo Corbacho. Quedan algo máis de dous minutos para que comece o partido. Saiban vostedes que a máis deste Obradoiro Estudiantes, esta mañá de domingo disputanse outros encontros como que ten como protagonistas a Unicaja e a Juventud. Atención aí o que faga Juventud, rival tamén directo de Obradoiro. Estaremos pendentes, por suposto, do encontro entre Blancos de Rueda Valladolid, outro rival para a permanencia de Obradoiro, e Gran Canaria. Lucentum Alacante recibe a Murcia, outro dos que está inmerso na loita. E Real Madrid xogará diante de Asignia Manresa. Eses son os encontros desta mañá de domingo. Serán, por suposto, moi boa conta de todo o que aconteza en todas as canchas. Os xogadores que xa se van aos bancos, o ambiente, Gustavo, é fenomenal. Como non podía ser de outro xeito, non? Como sempre que falamos aquí no Multiusos do Sar, un ambientazo, pouco a pouco vai achegándose a xente o Multiusos Fontes do Sar, seguro que vai a ser unha vez máis o xogador número 6. Faise o silencio no Sar. Dialoga Pepo Hernández co seus xogadores. 4 victorias este a Cefa Estudiantes. Lembro esa última diante do Real Madrid, equipo que non é precisamente dos máis anotadores da Liga, e que partido fixo a semana pasada con traballo excepcional ata de Driessen. Sí, a verdade é que Estudiantes ademais conseguiu 90 puntos na pista de Xo Miudiño. Hoxe cunha nova versión. Sí.
Bueno, pues ahí estaba Miudiño, esa nueva versión. Bueno, para gustos, a mí gustóme más a versión gaiteira y ante do Riga al Barcelona, me parece más espectacular. Pero son opiniones, claro que sí. Pero bueno, no menos emocionante. Sí, señor. Bueno, pues ahí están los dos quintetos. Rápidamente repaso: Palacio, Tuki, Eviere, Oriol, Elasme en Obradoiro, Granger, de la Fuente, Wright, Germán, Gabriel, Simons en Asefa, Estudiantes. Los colegiados son Conde, Jiménez, Emunar. Estamos na duodécima xornada da Liga Endesa. Isto comeza a poñerse caro. Estáse xogando a permanencia Bluesense, Mombús, Obradoiro. 14º Estudiantes, 4 victorias. 16º Obradoiro con 3. Partido de máis especial para dous xogadores do equipo galego, como son Oriol Junyen e Richard Enguema, que tiveron pasado estudiantil. E isto vai arrancar. Aí vemos xa Lasme, sí. Hay una novedad en el quinteto inicial de Estudiantes con respecto a otros partidos, que es la presencia de Rodrigo de la Fuente, probablemente para emparellarse con Eviere, que es un jugador también muy físico. Y que vaya más en los últimos partidos. Que vaya más en los últimos partidos. Sí, es probable que es un especialista también, Rodrigo, en buenas defensas a jugadores. Cuarto partido para de la Fuente, balón o aire, toca Lasme, balón para Obradoiro. Oriol Junyen. Acaparé viene, Milton Palacio, ahí está Palacio, emparellado con Granger, móvese por dentro Pulponi, bloqueo para que salga Oriol, ahí está Viene, primero lanzamiento de Obradoiro, balón Ferro, rebote Simons, echa Simons para Granger, corre Estudiantes, ahí está Estudiantes, con Simons, métese, ahí aparece un Lasme, ayuda de Lasme, marchará Granger, de Milton Palacio, quedan 17 segundos de posesión Estudiantes, Germán Gabriel. Ahí está Germán Gabriel. Mete a mano Bulfoni, recupera Tuti Bulfoni. Bulfoni para Palacio, Palacio para Oriol, para Baixo. Primera canasta de Obradoiro, espectacular. Bulfoni, Palacio y Oriol Junyen. Boa defensa e ritmo. Esto, sobre todo jugando en la casa, es fundamental hoxe. Non deixar que o Estudiantes arme a su defensa, non deixar que Estudiantes leve o ritmo do partido. Si consigue esto, Obradoiro ten unha parte do partido conseguida. É primeira falta personal de Milton Palacio. Saca Granger, balón para Germán Gabriel. Aí emparellado con Lasme. Vai postear Germán Gabriel, mete a man Lasme. Acá o lanzamento é de 3, a pelota que se sae, rebote Lasme, fallou Granger. Corre Palacio, marcha de Granger. Aí está Palacio, Palacio saca para Lasme, lanzamento cómodo, canasta Lasme. Xoga con inteligencia en este arranque, Obradoiro. Sí, Palacio ya está dando ritmo al partido. Aparte de hacer una boa defensa, un 2 contra 1 a Germán Gabriel. En cuanto tenga posesión de balón, tratan de correr. Importante, de momento muy bien, Obradoiro. Ahí está Granger. Hay falta personal. De Lasme. Sí, primera de Lasme. Ah, no, Erguea Man, Junyen. Sí, a ver a quién le cae al final. No, a Lasme. Sí, sí. Erguea Oriol para que le caese a él, pero fue claramente de Lasme. Primera falta personal de Stefan Lasme. Bueno, Granger va a estar todo partido intentando eso, forzar penetraciones, porque es un jugador especialista en eso. Ahí está Wright. Balón para Germán Gabriel. Atención, lanzamiento de la Fuente. Hay falta de Viere. Pasos. Pitan ye falta. Que pitan falta, pitan ye pasos a de la Fuente. No veo pe de pivote. Pues sí. Pasos de la Fuente, balón Obradoiro. Móvese a Bulfoni para Palacio. Presiona Granger. Lasme, Bulfoni, emparellado con Wright. Aquí vemos a buscando a Ere con De La Fuente. Balón para Lasme, Lasme con Simons. Ahí está Lasme. Vaya gorro tremendo de Cedric Simons. Corre Wright. Con de Wright para Santé. Para Santé, Bulfoni, lanzamiento falla, rebotea Lasme. Tanca rápido Lasme para Palacio. En por diante Otuki, insiste Palacio. Palacio se ofrece a Granger. Deixa para Lasme, lanza Lasme. Balón con Ferro, rebote Granger. Bueno, un poco precipitados los dos equipos, ¿no? Llegar y tirar. Ahí está Granger, balón para Germán Gabriel. El lanzamiento es de 3. Vaya triplazo que se acaba de cascar Germán Gabriel. Atención a estas jugadas de Germán Gabriel. Un auténtico especialista. Muy bueno poste baixo, pero también muy bueno poste alto, tirando 6-75. Con problemas en ataque Estudiantes, ahí apareció Germán Gabriel. Ahí está Viere. Saque Viere, balón para Lasme. Lasme, Palacio. Palacio con Wright. Toca salida Paul Palacio, deixa para Bulfoni, Bulfoni con Germán Gabriel, balón picado para Lasme. Ahí pudo la intimidación de Simons. Está muy serio atrás Simons. Granger. Granger defendido por Palacio. Busca dentro de la Fuente. Balón para Wright. Wright con Germán. Germán para Simons. Simons con Oriol. Mete o cóbado, hombrero, lanzamiento que se sale. Acaba tocando de la Fuente. Balón para Obradoiro.
Corre ese Hamilton en Palacio, hay falta personal. Es importante intentar correr cada vez que tenga Obradoiro posesión de balón para forzar a Estudiantes a correr también, a Estudiantes donde gusta. Tenéis jugadores muy veteranos, lleváis un ritmo de partido un poco más lento. Es importante intentarlo, por lo menos cada vez. Primera falta personal de Cedric Simmons. Recibe Bulfoni, bloquea Oriol, balón para Oriol Junyent. Con él está Germán Gabriel. Mueve por fuera para Lasme, lanzamiento de 5 metros, canastra Lasme. Está buscando más desde fuera Lasme, ha visto lo que es capaz de hacer ya dentro Simmons. Simmons está esperando, Lasme muy inteligente, está haciendo 2 tiros, de momento 2 de 3. Wright, Wright para De La Fuente emparellado con Eviere, saca de nuevo para Wright. 9 segundos de posesión, ahí está Wright con Bulfoni. A penetración, balón para Simmons, llega Lasme, Lasme, toca pelota, Germán Gabriel, balón para Obradoiro. Corre Palacio, Palacio, buscó Lucio, acabó recuperando Granger. Atención a Granger para Maicon Simmons. Bueno, Granger es un experto también en recuperación de balones, ¿eh? Es un jugador muy físico, muy rápido, con muy buenas manos y con muy buenas pernas. Hay que tener cuidado con las pérdidas de balón, sobre todo en primera línea. Ahí está balón dentro para Oriol. Oriol con Gabriel. Oriol, o lanzamiento de Oriol. Mientras rebote Simmons. Simmons para Granger. 6 minutos para conclusión de este primer cuarto. Un punto arriba, Bluesens, Mombus, Obradoiro. Balón para Wright. Wright con Germán Gabriel. Germán con Lasme. Trabaja, queda Selle Curto. Llega Granger. Rebotea Granger. 8 segundos. Hoyo que se esgota posesión de Estudiantes. Trató de buscar un imposible, AIP, balón. Una magua porque se acababa, sí, además, esgotaba esa posesión. Van a poner 14 segundos. Sí. Y yo creo que OP fue el propio jugador de los Estudiantes. A ver si lo vemos repetido ahí. Rayos, si esto Oriol, puede ser que al final lo que toque. Anotó Estudiantes mientras viamos esa repetición. Milton Palacio. Palacio para Lasme. Se aguarda dentro, siempre le deja espacios ahí Simmons. Palacio para Tuki. Vaya porra tremenda de Wright. O esférico para Sefa Estudiantes. Boa defensa de Estudiantes, hay que decirlo. Están haciendo un trabajo ofensivo serio. Ven emparellamiento desde La Fuente con Ere. Muy bien Granger, metiendo muy tasmanso balón. De momento, Estudiantes, que a su defensa está consiguiendo que Obradoiro no ataque, no tenga soltura en ataque. Y el público sabe que Tuki necesita confianza después de esa jugada. Vaya aplauso que le debo a pesar de errar la tripla. Ahí está Granger. Hoyo que se queda con Lasme. 10 segundos de posesión para Sefa Estudiantes. Trata de penetrar, acaba sacando ese lanzamiento. Canastra bonita de Granger. Atención a Estudiantes. Máxima diferencia en el partido para él. 6-9. 0-6 de parcial. Vanessa Palacio. Palacio para Bulfoni. Bulfoni para Palacio. Bloquea Lasme, balón para Bulfoni. Bulfoni con Germán Gabriel. Saca para Oriol. Sí, buen trabajo ofensivo. Falta de Wright. Con lo poste alto, buscando que quedó emparellado Lasme con Wright. Inteligente ataque de Obradoiro. ¿No? 14 segundos de posesión. Palacio. Palacio para Lasme. Lasme para Bulfoni. Bulfoni y pasos. Allí podiendo a Bulfoni ese último tapón que Jeffy Wright. Sí, necesita anotar, tal vez, para asentarse un poco. Bueno, necesita un poquillo de tiempo también. Vamos a. El partido está empezando, está todo un poquillo frío todavía. Pero bueno, a defensa de Estudiantes, de momento en ataque estático se impone o ataque de Obradoiro. De La Fuente. Mueve De La Fuente para Wright, Germán Gabriel. Y de dentro De La Fuente, ahí está balón dentro para De La Fuente, ahí tratando de postear a Eviere. Percute De La Fuente, lanzamiento no, rebote Simmons. Ahí va Simmons, un rebote ofensivo. Y hay falta personal de Oriol. Oriol, sí. De La Fuente en la posición que xoga, xogando de escolta, vai a postear moitas veces. Ya en casi todos os ataques estáticos o intenta. É un xogador que se move ben no poste baixo, é un xogador físico, forte. Vai a ser unha das cousas que vai a ter que defender o Obradoiro, seguro. A Simmons danlle 2-0-6 a estadística oficial da ACB, pero eu non sei se será algo máis, Si, eu teño, nada, NBA danlle 2-0-8. Sí, moita capacidade de salto, Jugador moi físico, rápido. E os brazos. O lanzamento de Simmons, sí, convirte o segundo. 6-11, 5 arriba, a Sefa Estudiantes. Apenas 4 minutos para a conclusión deste primeiro cuarto. Palacio. E agora hay Zoa, después de esta canasta, Zoa de Estudiantes.
Bulfoni, o lanzamiento de Bulfoni, no. Rebote para Granger. Corre Granger. Y de dentro de la fuente, emparellado con Bulfoni. O lanzamiento de Granger. O rebote, toca de la fuente, balón para Lasme. El Palacio pasó un bloqueo por detrás. Está bien, porque Granger no es un gran tirador. Es un jugador completo que puede anotar de fuera, pero no es un gran tirador. Con problemas Palacio, metiéndose en un lío. Balón para Oriol. Oriol saca para Emi. Estaba pisando la línea de banda. Recupera posesión a Cefa Estudiantes. En moitos minutos, Obradoiro estancado nese 6 puntos, o parcial é xa de 0-8. Os últimos 3 minutos. Obradoiro conseguiu canastas ao principio cando correu. Deixou de correr, en ataque estático está a ter moitos problemas de momento. Balón de Granger, recibe Wright, Germán Gabriel, aí defendido por Lasme. Germán Gabriel, a xuda de Palacio, balón para De La Fuente, o lanzamento de De La Fuente, non, rebote Lasme. Otro más para Lasme, corre Palacio. Ahí está en el contragolpe, hay falta de la fuente. Cuatro rebotes de Lasme. Sí, señor. Exacto, el dar rápido primero pase y tratar de salir en contraataque. Sí, los 6 rebotes que eleva Obradoiro, 4 a Estefan Lasme. Y mira, falta personal para Rodrigo de la Fuente, tercera de Acefa Estudiantes. 3 se mueve también, se compuso Obradoiro. 3 segundos, 12 a 6. 3 minutos, 12 a 6 segundos. Palacio. Palacio para Lasme. Lasme, saca para Evi. Ahí está Evi. Evi mete el cuerpo a Simons. No entra. Rebote para Wright. Ahí está Wright. Defendido por Bulfoni. Saca para De La Fuente. Lanzamiento de De La Fuente. No, rebote ofensivo Simons. Sí. Vuelve a comenzar Estudiantes con Wright. Hablábamos al principio de rebote. De momento, control de rebote está siendo para Estudiantes. Trataba de buscar Granger a Wright. Mete a Man Bulfoni. Va a entrar en el partido Luis Flores. Y hay tiempo muerto que pide Moncho Fernández. Sí, yo creo que es necesario, seguramente. Sí. Hay un atasco en ataque, Obradoiro. Escoita la reacción del público. Sí. Apoyo total. El público va a apoyar seguro, pero bueno. Pero que saben que además es un momento importante, ¿no? Que tienen que apoyar. Que está tocado el equipo ahora mismo. El equipo está tocado porque no anota. Lleva 4 ataques consecutivos, tiros fallados. No puede correr. El estudiante se está parando muy bien. De momento. Por ahí venga ventaja de Estudiantes no marcador. 6 puntos en 7 minutos. Ahí está mucho. Vale, tenemos que entender la diferencia entre contraataque o cuando llegamos en transición. Then, guys, llegada, for example. Play with passes, please. Take it easy. Take passes. Or libre. Sin de bola alta. Bola en handoff, remember, en alto or through. Then, new pick and roll and attack. Hey, understand that, please, understand that. There is no fast break, take it easy, okay? Hey, let's offensive, they do man on man. We run across big situation, for Oriol. Cortes arriba, uno cross o horns up. Okay, let's go. Bueno, pues ahí estaban las indicaciones, que hay que saber diferenciar entre un contraataque y una transición, que si no se puede contraatacar, que tranquilo, que si se pase con calma. Hay un poquillo tal vez de ansiedad, ¿no? La necesidad de gañar o xugar na casa, o feito de levar solo una victoria na casa. Todos los jugadores saben que es muy importante este partido. De momento hay unos ciertos nervios. Está muy bien Moncho tranquilizar al equipo, decirle que hay que correr, que se puede correr en contraataque, si no, seguir xugando en transición, pero con sin precipitación. Oye, yo qué felicidades. 14 rebotes hasta el momento en el partido, 8 deles para Cefa Estudiantes. Quedan 2:40. Override. Balón de Wright para Granger. Granger con Germán Gabriel. Germán Gabriel de nuevo para Granger. El lanzamiento quedaba un segundo. Bueno, quedaba un segundo cuando anotó Granger esa canastra. Tal vez no vea un gran tirador, pero estamos en la ACB, ¿no? La segunda mejor liga del mundo. Cualquiera jugador que tire tiene opciones de anotar. Segundo triple para el conjunto de Estudiantes. Ahí está Lasme. También que no entra. Rebote Simons. Está atascado, continúa atascado. Plus 6, Mombus Obradoiro. Lasme 2 de 6. Le está dando distancia a Simons. Está haciendo a propósito y necesita anotar. Meteu 2 al principio y ahora está fallando. Pero bueno, hay que tener un poquillo de paciencia ahora. Esperar que Obradoiro vuelva a anotar. O pase de Granger para Germán Gabriel. Falla Germán Gabriel. Rebotea. Ahora sí, canasta de Germán Gabriel. Ese es el problema. Si fallan, casi a segundas opciones. No rebote. Tercero rebote ofensivo de Acefa Estudiantes. 5 puntos, Germán Gabriel. Mueve Palacio. Balón de Palacio para ahí viene. Perros de obra a obra. Va a entrar Kendall. Lasme. Balón dentro para Oriol. Oriol saca esa manca. Canastra de Oriol. Trabajó una venga y entre Germán Gabriel.
o comentaba Moncho no tempo morto, vamos a buscar balos interiores a Oriol, sí, porque é unha das bazas para atacar ya Germán Gabriel. Luis Flores, Flores, balón para Germán Gabriel. Ahí está de nuevo con Lasme. Cambia para Granger, el lanzamiento de Granger. Balón Ferro, rebote Simons. Tercero ofensivo para él. El quinto no partido. En el minuto 10, Granger. Ahí me ayuda Oriol. O balón picado buscaba Simons. Sergio Balón no pega a Milton Palacio. Sí, bueno, protesta al público, pero yo creo que a mí me da más sensación de que sí, ¿eh? Palacio dice que no, pero parece que sí. Vamos a ver si hay repetición, pero bueno, en principio parecía que sí. Está haciendo un siesto como si empurrara. Va a irse al banco a todo esto. Estefan Lasme, entra Kendall. Que también entra Daniel Clark. Va a irse o emparellamiento ahora en la posición de cuatro. Ahí están precisamente los dos. Vanessa Clark, balón para Luis Flores. Con el Bulfoni. Saca para Wright. Wright con Neviere, busca penetración Wright, mete man Kendall, lanzamiento cortado. Canastra bonita, quedaban 4 segundos para ser más estudiantes. Sí, está anotando en momentos importantes, ¿eh? Final de posesión. Desde arriba, Sepa Estudiantes, máxima diferencia del partido. Eviere. Eviere emparellado con Wright. Palacio busca dentro Oriol. Oriol con Cedric Simons. Ahí está Oriol. Llega a ayuda de Granger, lanzamiento de Oriol. Acaba barriendo Clark, esférico para Wright. De calma Granger. Quedan 27 segundos. Quedarán 6-7 segundos a Obradoiro. La última jugada, los jugadores de Obradoiro. Ahí está Granger. En segundos de posesión para Estudiantes. Saca para Flores. Flores con Bulfoni. Es para Bulfoni. Flores levanta, busca Tawa. Toca. Finalmente queda Oriol que se duerme. Y al final, la pelota es para. Para Eviere. Quedan 5. Ahí está Eviere. 4 segundos. Ere. Balón para Kendall. Vaya lío. Acaba sacando el lanzamiento. Kendall corto. Rebote Simons. Y ahí finaliza este primero cuarto. Bueno, esta jugada final fue un refresco. Do primero cuarto. Un poco de precipitación, sí, de nervios. No ataque de Obradoiro. Sí, señor, yo creo que una manera muy buena de reflejar cómo fueron los últimos 7 minutos en este cuarto de Obradoiro. Realmente atrapallado en ataque, sin las ideas muy claras. Y eso que bueno, ten un buen inicio, sabiendo rápido cómo coger ya mano partido, pero luego entró Estudiantes y se comenzaron los problemas. Ahí está Moncho otra vez. Crash the ball, we are not crashing the ball, we are looking if we have scored or not. Okay. Please. Cortes, cortes. Salir alta. Go. Swing the ball. Bam. Hand up. Boom, boom. Cortes, cortes abajo. Cortes abajo. De libre. Llegada. De rival. Llegada. But there is no advantage. Please. Understand that we must play with passes. Okay. Okay. You understand it. Don't go. Too quick to the situation, except on first break. On first break, try to score, but you don't play the passes. Hey, mismatch situations with Gabriel switching. Attack with the perimeter player. And move with the ball in the weak side, okay? But, hey, don't give up on the ball screens. Do a good job on the ball screens. Switch with him or with him on ball screens. And rebound everybody. And rebound everybody. And rebound everybody. Hay un sí, problema con rebote, eso está claro. Se te eleva Obradoiro, 12 Estudiantes, 4 ofensivos. 4 ofensivos, Estudiantes tuvo 20 opciones de tiro en este primero cuarto y Obradoiro solo 15. Claro, la diferencia de rebotes son tiros de más, son posesiones que regala su rival. Por otro lado, o ritmo do partido, Obradoiro no consigue correr. A defensa de Estudiantes está muy seria, cando consigue que Obradoiro no corra. Obradoiro ten que aumentar o ritmo. A ver agora que a saída de Andrés probablemente lle dé un punto de explosividade e Deron Washington. Sí, señor. Entran Andrés e Deron Washington. Sí, Obradoiro sai agora con Andrés, Washington, Eviere, Oriol e Kendall. Estudiantes con Granger, Wright, está Clark, está Simons e Flores. Comienza este segundo cuarto, balón para Clark, Clark para Wright. Wright defendido por Washington, busca dentro a Simons, mete a Mann, Oriol, saca de nuevo para Wright. Quedan 10 segundos, intento de alley-oop que no sale, estaba atento ahí a la defensa de Obradoiro. No pudo llegar a ese balón Simons, mete a Andrés, Andrés para Kendall. Acaba tocando propio Kendall y ya está corriendo Granger para Sepa Estudiantes. La penetración de Granger, trata de sacar Simons, Flores, mandamiento de Flores, no. Rebote longo para Washington. Ahí está Washington buscando a Andrés. Busca o contragolpe. O equipo galego.
Andrés, de nuevo para Washington. Se ha ido bloqueo Evier, lanzamiento cómodo de Evi. No entra, rebote Oriol. Balón de nuevo para Lucens Mombuso Bradoiro. El equipo necesita apoyo del público porque está impreciso. Andrés para Evi. Busca dentro Oriol Yuyen. Balón para Oriol, defendido por Clark. Vamos Oriol. Hay pasos de Oriol. No veo pie de pivote. Claro, no veo pie de pivote. Balón a Sefa Estudiantes. Sigue ahí estancado Blusens Mombuso Bradoiro, unos 8 puntos. 8 puntos en un cuarto. Porcentajes de tiro, 30%. En tiros de 2, 0%, 0 de 3 en triples. Sí. Porcentajes y sensaciones. Porque una cosa va y con otra. Está preparado Lasme para volver. Ahí está Wright complicando a Flores. Balón para Granger. Granger. A penetración de Granger. Tocó ahí con Oriol Yungen. O botapón de Eren. Quedarán 6 segundos. Está tratando Moncho de buscar a Parella interior y asegure el rebote. Ahora con Lasme, con Kendall, vamos a ver. Ahí está Flores, lanzamiento ante Kendall, acababa de posesión, balón a Ferro. Oye, uno Washington. 8 minutos y medio para conclusión de este segundo cuarto. Evi, Evi para Andrés. Dica ya Lasme que salla, busca bloqueo, ahí falta. Tiene que era falta Granger, sí. Bueno, Estudiantes hay que decirlo, ¿no? Está a hacer una muy buena defensa. En cuanto consigue controlar el ritmo del partido, está haciendo un trabajo muy serio atrás. Primero con Eve estaba Rodrigo de la Fuente, ahora Flores, Granger muy bien trabajando sobre los bases. Bueno, diferencia, os oito puntos de Obradoiro, a falta de acierto, pero también a buena defensa de Estudiantes. Hay pasos de Lasme. Está muy de acuerdo, el jugador quedó ahí medio parado diciendo cómo es posible que me piten pasos. Bueno, está claro que os van a pitar porque se van tres veces, que os pitan. El Moncho desesperado. Sí, sí. Porque no hay más que verte a Faciana, sigue pidiendo calma, tranquilidad, animando. Es lo que tengo que hacer, ¿eh? El equipo ahora necesita tranquilidad, necesita ritmo, necesita anotar. Quizás son seis perdas de balón en ataque. ¡Move Flores! Flores, falta de Viere. El Yante está jugando cómodo con esta ventaja, no ten prisa. Trata de esgotar las posiciones. En momento levo control del partido, levo control del ritmo del partido. Primera falta personal de Eviere. Bobby Granger para Wright, lanzamiento de Wright, rebote Lasme. Más para Stefan Lasme. Andrés, consulta con Moncho, marca jugada. Cierros de obra, obra. Necesita un poquillo más, Obradoiro. Ahí está Kendall. Kendall busca dentro de Viere, recibe Lasme, saca Lasme para Washington. Oye, que quedan 7. Viere, llega a Clar, Ponte a Chapa, Flores, balón suelto, Simons. Tercero tapón de Acefa Estudiantes, no partido. Sí, se están ayudando mucho, no les importa cambiar. Astro Wright. No les importa cambiar, de momento Obradoiro tiene que afinar en ataque porque no ha encontrado a clave para atacar o aro. Hay falta personal ahora en ataque de Kendall. Están sumando todos los problemas este Sintres para Blusens Mombuso Bradoiro. 8-20, 12 arriba a Sefa Estudiantes. Entra Richard Inquema. Está buscando algo, está buscando alguna cosa. Porque esto no funciona. Está buscando un revulsivo, algo que paga, que cambie la dinámica del partido. A ver si con dos pequeños en la pista, con más intensidad defensiva, más las líneas de pase. La motivación de Inquema que se, sí, también, sí, que se creó por aquí en Estudiantes. Ahí está Flores, a penetración de Flores, evitó a Lasme y acabó entrando ese balón de Luis Flores. Muy buen contra un. Un trotamundos, el baloncesto Luis Flores. Lasme, balón de Lasme, recibe Inquema. Come por fuera para Andrés. Trata de seguir de bloqueo Washington. Lasme, Lasme con Simons, ahí está Lasme, acaba sacando para Andrés, hay que tirar al lanzamiento de tres, vaya mandarina, rebotea Lasme, vaya Lasme, y poniendo la presencia de Wright ahí a Lasme. Está poniendo ansiedad también, porque el tiro de Andrés, Simons, sobre todo, ¿no? El tiro de Andrés no tocó aro, Lasme falló debajo de aro, tiene que tener un poco más de tranquilidad, un poco de calma en ataque también. Moncho se ha pedido otro tiempo muerto. Ahí está Granger, bloquea a Simons. Granger, la penetración de Granger, acaba sacando pero el lanzamiento de Wright, quedaban 4 segundos, rebotea Kendall. Balón, Blusens, Mombuso, Bradoiro, corre Andrés. Andrés, balón para Lasme, Lasme. Falta personal de Wright. Vais a disculpar Wright. A ver, activos. Sí, pero para Lasme. Importante a falta, ¿eh? Que Obradoiro no conseguirá canastra
que seguro que animaba a xente. Foi moi inteligente Gruy facendo unha falta que, bueno, agora ten que anotar os tiros libres, pero entra na pista Andriese. Un descansiño para Simons e volta tamén de la Fuente. Claro, Pepu está rotando porque leva ventaxe no marcador. Germán Gabriel está descansando, vai ser moi importante na segunda parte. O mesmo Simons. Claro, está rotando inteligentemente a plantilla, aproveitando ademais a diferenza do marcador. Moncho de momento anulou o tempo morto. Primeiro tiro libre para Lasme. O lanzamento sí. E o que ti dicías, Tito, é importante non deixar que a metera para baixo Lasme, que non se que non servira de revulsivo, e tamén de cara a Lasme, que saben que está xogando con medo, que está xogando con dúbidas, que ver que esa canasta que atiña fácil, pois agora están os tiros libres. Anota tamén o segundo Lasme. 6 puntos de Stefan Lasme. Agora sube a defensa Obradoiro, isto é unha cousa importante, subir a defensa, tratar de anotar con traps. Está en Zoa, con traps despois de nas esquiñas. Aí move Gringer, 10 segundos de posesión, balón para Clark, vai haber falta persoal. Para Ingema. Para Richard Ingema. A mágoa, porque o ataque, o cliente estaba sorprendido. Cambio de defensa. Moncho está buscando revulsivos, algo que faga que cambie a dinámica do partido. Sí. 10-22, 12 arriba, sepa Estudiantes, por cierto, los anotadores de Bluesens, Mambus, Obradoiro, tenemos que falar de dos. Vaya de la Fuente, son dos jugadores de Obradoiro, anotaron. Y además los dos interiores, ninguén de fuera consiguió cortar. Ahí está Andrés, tu vida. Sí. Acaba sacando para Ingema. Este es Canón, lanzamiento de Ingema. Lasme, hay falta en ataque. Sí, falta en ataque, desplazó de la Fuente. Sería importante que Andrés no duvidara. Porque si empiezan las dudas, ya estamos en la primera parte. Ah, si tienes un tiro franco, hay que hacerlo. Luego, si no entra, pues no entró. Pero... E a segunda de Lasme, quita o Moncho, mete a Bernard Hopkins. Non creo que lleve ya mal un poquinho de reflexión a Lasme. Sí, non lleven mal. Non está... A verdade é que os pivos de Estudiantes están facendo moi ben. Agora, ten moitos centímetros na pista con Daniel Clark e con Driessen, que tal vez non son xogadores moi físicos, pero sí que son xogadores moi grandes. Ahí está, momento de la Fuente. De la Fuente para Clark, a piques de interceptar Kendall. Clark para de la Fuente, mete para Driessen. Driessen defendido por Hopkins. Ahí llega y convierte esa canasta Luis Flores. Sí, Estudiante está jugando muy cómodo. Andrés. El Granger, deja para Hopkins. Hopkins cara a Kendall. Kendall con Richard Ingema. O lanzamiento de Andrés, vuelve a duvidar. Ahí está Andrés, de segundos de posesión. Hopkins con Clark. A ver qué mira Aro. Parece que hay miedo a mirar Aro. Este es en un problema ahí Andrés. Acaba sacando para Hopkins. Quedan 2 segundos. O lanzamiento de Hopkins, no. De la Fuente, llega Washington, balón Estudiantes. Hay dúvidas de ataque de Obradoiro y hay boa defensa por parte de Estudiantes. Granger, como marchó ahí de Milton Palacio. Amalia cae a segunda en Ingema y a quinta de equipo. Perdón, de Ingema, de Milton Palacio. Sí, como marcha es impresionante los movimientos que tiene Granger. Sí, es explosivo. Es un jugador físico, explosivo. Y ahora sí. O tiempo muerto que pide Moncho, porque hay que cortar esta dinámica. Hay un atasco en ataque importante. No, hay que cortar este partido en general. Yo creo que o mejor que podría hacer Moncho es llegar a mesa y decir que volvamos a empezar. Sí, hay que quedan 5 minutos. Obradoiro está en 10 puntos. A ver, Moncho. Vamos a buscar algunas situaciones de pick and roll, a ver si encontramos algo, ¿vale? Como 2 lados y 3 lados. 2 side and 3 side. Ok. Y alguna situación incluso de posteo. Y ahora close over 2 al look for the pass. ¡Ey! Sed valiente, stay the shots, don't worry. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, against the big guys. Ball screen like two side. Ball quick. Ball as quick as you can. And you're here, okay? And you attack the big guys. Okay? Follow the press. Sorry, right now. Hey. Follow the press. Hey, man, come on. Hey, come on. Out of sideline, run. Bueno, pues yo casi me quedo con eso de ser valiente, ¿no? Sí. ¿Cómo empezaba, no? Un tono que, pues sí, que da idea de que está absolutamente desesperado. Es que, además, ainda estamos en la primera vuelta. Queda muchísima liga. No se puede estar con esa tensión que se adivina los jugadores de Obradoiro, sobre todo no ataque. Dúvidas ahora de tirar, imprecisión. Hay que tener un poco de calma, pero sin restar agresividad. Hay que estar intensos, duros y rápidos. Y al mismo tiempo tranquilos y ser valientes, porque si Andrés reseitó dos opciones claras de tiro, pues hay que tirar, si entra bien y si no entra, pues también. Bueno, primero el lanzamiento libre que falla Estudiantes, no, segundo sí convertió Granger.
Y menos mal que Estudiantes está a fallar algunos tiros de fuera, porque si no, ahora la diferencia podría ser ainda mayor. Sexto punto para Granger. Dos de 10 en tiros de tres Estudiantes y además situaciones alguna de las claras. Sí, sí. Está en quema. Balón para Andrés. Estudiantes en FOA otra vez. Andrés de nuevo para Ingema. Y de dentro Hopkins, mete a Man. Sí, mete a Man Drissen. Falta personal de Drissen. Primera para Drissen. Tercera de Estudiantes. Pero de equipo, que Obradoiro no está agresivo en ataque. No necesita ni gastar faltas, Estudiantes. Obradoiro Lembren está en bonus en este segundo cuarto. Quedan 4 minutos y medio. Se te empujémonos al descanso. Move Kendall para Richard. Ingema para Washington. Washington va ahí a postear a De La Fuente. Teo Yamán Flores por ahí. Continuará o balón en poder de conjunto galego. Mover Andrés. Andrés, balón de Andrés para Kendall. Kendall de nuevo para Andrés. O lanzamiento de tres de Andrés. Sí, no. El perro saltó Kendall, reboteó Granger. Está manejando Granger. Granger para Flores. Flores, o lanzamiento de Flores. Queda ese punto. Veremos ese rebote para Obradoiro. El único talón de Aquiles, el único fallo que tengo. Mira, Gema, en Gema para Hopkins. Hopkins, no, ese rebote ofensivo. Cuando no quiere entrar, no quiere entrar, ¿eh? O palmeo de Washington que no entró, balón para Obradoiro. Además, Hopkins llevó un golpe en la cabeza, sí, golpe sí. Terrible. Está fallando Obradoiro, canastras, te va a do aro, es decir, hay muchísima imprecisión, ¿eh? Lleva 10 puntos Obradoiro en 6 minutos. Lleva 4 en los últimos 12 minutos y medio. Andrés. Ahí está de nuevo público tratando de levantar a este equipo. Va a bloquear Hopkins. Andrés, falta. Entra Granger. Entre bonus Estudiantes. Me voy a meter en el partido a Carlos Jiménez. Y también troco de base con Jaime Fernández. Segunda falta personal de Granger. Van Siobanco Granger entra. Jovencísimo Jaime Fernández. Sí, o segundo base, un xogador da cantera de Estudiantes. É un síntoma do que está pasando, o do que está a pasar, é que Jiménez no, Pepo non tuvo necesidade de usar a Jiménez ata agora. É dicir, o partido lleva aí tan ben que Jiménez non tuvo. Aí está Washington, aí sí, con eso valentía, es. Con coraxe, con casta, notou Washington. É agresividade, hai que ter agresividade. Apretou os dentes, meteu a cabeza, canasta, deron Washington. Mueve Jaime Fernández, balón de Luis Flores, de la Fuente de nuevo. Para Flores, 10 segundos de posesión para Sepa Estudiantes. Aprieta ahora sí a Caldira Dosar. Ahí está Luis Flores, busca penetración, saca para De La Fuente. O lanzamiento de Jaime, quedan 3 segundos, rebote Estudiantes, Dries en canastra. Bueno, son, vamos, nesta jugada eran 2-12 de Daniel Clark contra 1-27 de Hopkins. Canasta de Drissen. Primera canasta del partido de Drissen. Andrés Rodríguez. Porque parece que después de canastra se queda en FOA ahora mismo, Estudiantes. Ahí está Andrés para Richard. Juan Jiménez, el lanzamiento de Richard Ingema. Sí, 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 anota Ingema. Parece que reacciona Estudiantes. Muy, muy importante llegar a un descanso, tratar de recortar algo antes de llegar a un descanso. Si se pudiera llegar por debajo de 10 puntos, sería muy importante cara a segunda parte. Parece que reacciona Obradoiro. Ahí está Jaime Fernández. Balón de Jaime Fernández. A pique, se mete ahí a Man. Balón para Flores. Marcha de Ingema, metes en un lío. Rebotea Kendall. Corre Andrés. Ahí está Andrés, reúno Jaime Fernández, no vio claro. Mete ahora sí para Kendall por izquierda, sí. Anota Kendall, reacciona efectivamente, Blusens, Mombus, Obradoiro. 7-2 de parcial. Con agresividad, tratando de correr. Con moita máis agresividad, con máis decisión, Blusens, Mombus, Obradoiro. Ahí está Jaime Fernández para Flores para Jiménez. Jiménez de nuevo para Jaime Fernández. Hay falta personal de Andrés. A ver, a tiros libres para Jaime Fernández. Obradoiro ten que ter cuidado cas faltas porque está en bonus. Entón, era agora mesmo é darlle a facilidade de anotar a Estudiantes. Aí van Milton Palacio, Tuki Bolfoni. Séntanse Richard Enquema e Andrés Rodríguez. Está 10, plus 6, Mombus Obradoiro. Quedan menos de 2 minutos para a conclusión deste segundo cuarto. Primeiro lanzamento de Jaime, anota. Si es quien destirar esta racha, Blusens, Mombus, Obradoiro, y reconducir el partido antes de llegar al descanso. Tratar de atacar o rebote ahora con Jiménez jugando de 4 de Estudiantes. Vaya Jaime, uy, que despiste, balón final para Obradoiro. Puede tener más opciones de rebote Obradoiro. Milton Palacio, defendido por Jaime Fernández. Va a llenar metros Jaime.
Mike Kendall. ¿Dónde sigue Zoa? Bulfoni, Bulfoni para Palacio. Hay que comenzar a mirar aro, quedan 10 segundos. Ahí está Palacio para Kendall. Kendall saca para Bulfoni, lanzamiento cómodo. Quédase corto, rebotea Hopkins, pero hay falta de Jiménez. Sí, Jiménez, clarísima. Esto es importante porque además su rebote de ataque da confianza a los tiradores. Tiros para Hopkins. Está en bonus a Cefa Estudiantes. Bueno, posibilidades para apoyarse por debajo dos dedos que pedía Tito. Sí, una cuestión psicológica, pero sería importante. Primero lanzamiento libre para Hopkins, no. Por falar. A ver si que no segundo acerta Hopkins. Minuto 35. O segundo de Hopkins, sí. Primero punto en un partido para Bernard Hopkins. Está a 11, a 10 ahora. Lucés Bombus Obradoiro. Jaime Fernández. Defendido por Palacio. Oblast de Hopkins. Saca fuera para Jiménez. Jiménez para Luis Flores. Va a bloquear Jiménez. Ahí está Flores. Flores saca para Drissé. Con lanzamiento de Drissé. No toca Jiménez. Quien da balón para Washington. Corre Obradoiro. Minuto 12. Ahí está Palacio. Marcha de Jaime Fernández. Palacio dobla. Lanzamiento. Tagua. Pelota que no entra. Rebote para Jiménez. Tamagua, pero bien jugado, ¿eh? Jugar, llegando a llegar debajo de aro, si no entran, bueno, pues no entran, pero se entrarán. Desde luego, es importante tener descaro en ataque. Ahí está Jiménez, Jiménez con Hopkins, el lanzamiento, mal Jiménez, remalón para Hopkins, Hopkins corre hacia Palacio. Ahí está Palacio tratando de darle ritmo a este partido. Palacio, hay pasos de Palacio. Hoy sí, tal vez sí. No pude ahí con Jaime Fernández, pasos de Milton Palacio, quedan 44 segundos. Volve Germán Gabriel. Erroy también. Sí, Erroy. 18 Blusés, Bombus Obradoiro, 28 a Cefa Estudiantes. Momento, pintan malas cosas para el conxunto galego. Jaime Fernández, 40 segundos. Defendido por Milton Palacio, marca, se va a Jaime. Balón para De La Fuente. De La Fuente con Washington, pide dentro Germán Gabriel. Ahí está con él Kendall. Kendall, oye que llega Jaime Fernández. De nuevo balón para Germán Gabriel y hay falta de Kendall, sí. Ahí se hace Kendall de movimiento coscóbados de Germán Gabriel. Y a saída de Germán Gabriel fue para eso, para recibir, jugar no poste baixo, aproveitando que Obradoiro está en bonus. Y a manga izquierda, sí, es lo que se queixaba. Tratar de sacar falta e ir a tiro libre. Primer lanzamiento, sí, convierte Germán Gabriel. 6 puntos para él, no choque. Faltas personales, Limon Kendall. Un segundo para Germán también. Y ahora hay un cambio de defensivo. Cambio, sí, vuelve Luis Flores en Estudiantes. Indica ya Wright que se vaya. Estaba despistado Wright, no sabía que se marchaba. Luis Flores a decir que era él. Quedan 25 segundos, 7 décimas. La posesión y un poquillo más y se queda el partido. Milton Palacio. Parece un silencio en Osar. Todos pendientes de este último ataque de Obradoiro. Recibe Hopkins. Hopkins para Washington. Ahí está Palacio. Palacio se ha ido bloqueo. Bulfoni. Balón para Bulfoni. Lanzamiento de tres. Bulfoni. ¡Sí! ¡Por fin Bulfoni! Importante que ahora no anote Estudiantes. Ahí está Flores y ahí acaba. Bueno, pues acaba con esa canasta de Tuki Bulfoni. Van los jugadores de Obradoiro a festejar esa última canasta, Oscar, a abrazar a Bulfoni, sí. Óscar, bueno, Alberto, importantísimo este último triple para ir al descanso por lo menos por debajo de los 10 puntos. Sí, bueno, la ventaja psicológica, ¿no? De esos 10 puntos y bueno, bien marcado, en defensa estaba bien, lo que hay que estar un poquito más acertados en ataque. Que es lo único que le ha faltado al equipo. Sí, porque el trabajo defensivo hemos tenido sus errores, pero bueno, 30 puntos en una primera parte es relativamente poco, así que hay que apretar un poco arriba y ya está. A ver, Oco, contate la segunda mitad de Alberto Corbacho. Sí, hay que apretar un poco arriba y ya está, pero ese ya está, claro. Está caro. Pero es verdad de que en defensa están correctos, tal vez controlar un poco más su rebote o conseguir unos últimos 4 minutos de partido, y después falta un poco de acierto en ataque, están fallando situaciones clarísimas, tiros francos e incluso debajo de canastra, ¿no?
esperemos que en la segunda parte venga un poco acierto, mantener un nivel defensivo, poder correr, si hay rebote, tengo opción sobre Obradoiro. Tito, decíamos al principio del partido que era importantísimo que Obradoiro no entrase en esa fase de Lagoas que tantas veces llevamos esta temporada. De momento parece que sea activo a fase de Lagoas, parece que está saindo. Atención a este parcial no segundo cuarto, acabó por ganar el segundo cuarto, 13-12. Y a ver si ahora nos da Obradoiro esa cara boa a cara de la segunda mitad de la semana pasada en Gran Canaria y al final de quien de darnos una alegría. Imos tomarnos unos segundos de descanso, nos queremos ver más cosas de baloncesto, como por ejemplo o que aconteceu dos partidos adiantados a esta jornada, los disputados ante. Y anímense, realmente algo que paga pena. Y Óscar, antes de principiar la segunda mitad, tenemos aquí al presidente de Bluses Mombus Obradoiro. Raúl, ¿qué tal? Buen día. Buen día, hola. Bueno, de momento partido no va por lo mejor camino, pero bueno, o mejor o más positivo, por debajo de los 10 puntos, superó una desventaja psicológica y a ver si el equipo sabe más enchufado en la segunda mitad. Hombre, yo conozco el equipo y lógicamente vaya a tener reacción, estoy seguro. Lo que pasa es que, bueno, pues quizá o exceso de ansiedad o exceso de querer ganar, porque no tengo otra explicación, ¿no? Puede haber ansiedad a estas alturas de temporada, cuando ainda queda moito. Si el equipo está muy bien, estaba metido al partido tal, pero no sé, no. Es decir, es difícil de tener un primer tiempo tan desacertado, porque no entra nada, ¿no? Ahora ya veis que los jugadores hasta ya tienen medio de tirar, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, yo confío que el segundo tiempo podamos hacer un cambio de esto, saquemos esto adiante, ¿no? O vaya a ser así, presi. Mucha suerte. Nada, a vosotros. Bueno, pues las pervas del presidente de Bluses Mombus Obradoiro comenzó este tercero cuarto con ese lanzamiento errado de Eviere. Mueve Luis Flores para Estudiantes. Germán Gabriel recibe Wright. Balón de Wright dentro para Simons. Simons con Lasme, mete a man Lasme. Trata de levantar a Simons. Con izquierda busca Tau a canasta. Primera canasta, anota Cedric Simons. Por arriba de 10 puntos de nuevo a Cefa Estudiantes. Es jugando con mucha paciencia en ataque. Buscando bien a sus opciones. De momento Estudiantes sigue dominando partido. Ahí está Kendall. Uy, qué perda. Y a décima perda de balón en todo choque para Bluses Mombus Obradoiro. Ahí sí que tengo un gran murato. Moncho Fernández no que trabajar. Sobre todo teniendo en cuenta que Estudiantes solo leva dos, o sí. Wright defendido por Kendall. Wright con problemas. Veremos Sebi, no. Balón para Germán Gabriel. Saca para Wright. El lanzamiento de Wright. Quedaban 5 segundos. Nada, balón para Lasme. Corre Palacio. Ahí está Palacio. Buena defensa de Estudiantes. Muy bien parado. Sí, señor. Extraordinario Granger. Balón dentro para Kendall. Kendall con Germán Gabriel. El lanzamiento de Kendall, no. Rebote Simons. Corre Shaq Granger para Estudiantes. Ahí está Granger. Primero minuto y medio de este tercero cuarto. Simons para Wright. Ya va sacando de nuevo para Granger. Quedan 10 segundos. Granger. Dobra Granger. Final el balón de Gabriel. De nuevo Granger. Lanza Wright. El lanzamiento de Wright que no. Balón que viene. Ere para Palacio. Preciso también falló en Estudiantes. No arranque de este tercero cuarto. Ahí está Palacio. Falta de Gabriel, yo creo. No, ataque pues pitón. Yo creo que para mí era más de Gabriel, ¿eh? Bueno. Sí, a falta de en ataque de Palacio, la indicación de colegiado es clara, pero yo tenía las mínimas dudas ahí. Y el árbitro diciéndole que como siga protestando, que vaya antideportiva. Es que, bueno, tal vez o que falaba el presidente do Bluses Mombus antes, hay demasiadas ganas de ganar, ¿no? Y hay un poco de imprecisión. O lanzamiento y a canastra de Granger. Octavo punto para Granger. El Estudiante sigue dominando partido y el ritmo del partido. Los descanso, no parece que haga reaccionar a Bluses Mombus Obradoiro. Ya se acabó un millón a primera parte que comenzó esta segunda. Me falta personal de Simons. Bueno, yo tengo que decir que estoy viendo Estudiantes que están a un nivel defensivo muy alto, ¿eh? Muy concentrados. Decía antes Pepu que no ganaran ningún partido fuera. Está claro que vengan a por la victoria. De momento están consiguiendo en base a una muy buena defensa. El único lunar que se puede poner a Estudiantes a falta de acierto en tiro exterior, pero por lo demás está haciendo un super partido. Falta ahora de Luis Flores. Primera falta personal de Flores. Poco a poco cargándose Estudiantes. Interesante para Obradoiro. Dos de equipo en este cuarto. ¿Qué tal? Balón para Bulfoni. Bulfoni con Flores. La suspensión de Bulfoni. Sí.
fundamental para Obradoiro que resurde este jugador. Necesario que aparezca alguien, puede ser Gulfoni, algún balón interior también, pero Obradoiro necesita puntos. Se encorbacha de más importante Gulfoni. Granger saca para Germán. Germán emparellado ahí con Palacio. Luis Flores con Gulfoni. Flores, lanzamiento de Flores. No, rebote, toca Kendall. Acaba Simón, solta brazo Mere. Falta personal de Viere. Otra vez el rebote. Balón que queda dividido pois para Estudiantes. Egetito, Simons parece que ten un imán, é o noveno rebote do partido, 4 en ataque. É moi rápido, aparte da envergadura que ten, é un xogador moi rápido. Lanzamento Simons, convirte o primeiro. 12 arriba, a Cefa Estudiantes. Oxe, de momento Simons estáse convertindo no amo da pintura. Segundo lanzamento Simons, convirte tamén 6 puntos para Simons. 3 arriba, a Cefa Estudiantes. Milton Palacio, balón de Palacio para Lasme. Está poniendo a Cusa cada vez más complicada, pero hay que ter fe. Estudiantes en Zoa otra vez. Va alternando después de canasta. Con lanzamiento de Kendall. ¡Canastra Kendall! 3 para Kendall. Importante, canasta importante. Ir cogiendo un poco de confianza en ataque. Marca llegado a Granger. Balón para Germán Gabriel. Germán Gabriel. Granger ahí, veremos si postea Palacio. Ahí está Granger, estaba Fedeway y hay pasos. Sí, buena defensa. Hay pasos. Buena defensa de Milton Palacio, balón Obradoiro. Está de Obradoiro. Importante sería una canastra ahora. Yo creo que Caldeira Dosar necesitaría esta canastra para ser Caldeira. Por cierto que Milton Palacio, Cedric Simons coincidieron. No hay moito. No hay falta personal. Chavaron los dos, no cabala. Calla Flores. Y a segunda de Luis Flores. Segunda para personal, Luis Flores. Novela de fondo, Obradoiro, Palacio. Palacio para Gulfoni. Gulfoni, canastra Gulfoni. Funcionó vaya pizarra de Moncho. Canastra fácil, Tuki Gulfoni. Ciudad de pizarra. Es importante que siente como Gulfoni, como Kendall, empiecen a anotar. Las tres últimas canastras de Obradoiro, bueno, no, las cuatro últimas de Obradoiro, tres de Tuki Gulfoni. Balón dentro de Germán, Granger, por ahí topó con Lasme, corre Gulfoni. Ahí está Gulfoni, o lanzamiento de tres de Gulfoni, sí. Ahí está Gulfoni, ahora sí está un Mozart. Anota de nuevo Gulfoni, tiempo muerto Pepo. Tiempo muerto que pide Pepo, Obradoiro a 5. Décimo punto, Tequi Bulboni, Obradoiro 31, a Cefa Estudiantes 36. Ahí está Obradoiro, había que creer en este equipo. Sí, estábamos hablando además que necesitaba Obradoiro que apareciera alguien, que apareció Bulboni. Y ahí está Pepu. Con pocos golpes, sí. Y es muy importante que lo primero que tenemos que hacer es mirar el aro, ajustar y marcar al defensor en su sitio y a partir de ahí sí poder atacarle. Pero no solamente por poner el bote en el suelo. Y si hay que ir a buscarla, porque entonces tendremos mucho más espacio detrás. We got to rotate every time when the ball is in the low post. Give a possibility for an easy pass. We make two, three easy passes. We will look for the assist or for an easy shot. Vale, pero tenemos que tener paciencia. No podemos dejar de defender ni en los balances ni en el rebote ofensivo en ninguna situación. Estamos por debajo ahora, ¿eh? He dicho que tenía un punto en cada cuarto. Pues vamos a trabajar. Estudiantes despistouse un pouco, foise un pouco do partido. Obradoiro enganchouse, lógico, tempo morto de Pepu, lógico que di. Tamén o fai con unha certa tranquilidade para que os xogadores tampouco se agobien demasiado, ¿no? Bueno, pois apareceu un Gulfoni no partido, está 5. Plus 6, Bombuso Obradoiro, e eu estou agardando, Tito, que apareza Eviere, 0 puntos. Sí. Ten que aparecer Eviere. Jóvenes Flores. Ahí está Flores defendido por Gulfoni. Sale a bloquear Simons. Mete para Germán Gabriel. Gabriel con Kendall. Ahí está Germán. Un lanzamiento de Germán. Pasos. No vale nada. No vale esa canasta de Germán. Balón para Obradoiro. Qué curioso, pero después de esas dos canastras, de aproximarse al marcador, parece que Obradoiro defiende mejor también. Sí, parece que vaya arriba en todo. Anímicamente fuese arriba el equipo. Anímicamente viuse arriba también con Pabellón Dosar. Ahí está Lasme.
Lasme para Eviere. Eres defendido por Wright. Y se fuera de nuevo para Palacio. Palacio para Tuki. Tuki perseguido por Flores. Lasme, balón complicado. Décima perda de Obradoiro. Perdas de balón. Ay, ay, ay. Bulfoni que no da. Lasme que tampoco. Corre Granger. Balón para Flores. Flores con Bulfoni. Flores, chapa de Lasme. Tapón de Lasme. Ahí está Lasme a carrera. Lucens de nuevo desatado. Eviere. O lanzamiento de tres. Sí, sí, sí. Ahí está Eviere. Anota Eviere. Y atención que Lucens Mombusa Obradoiro está a dos. Puede empezar a correr a partir de una buena defensa. Germán Gabriel. O lanzamiento no. Ahora subida sobre Estudiantes. Bulfoni. Bulfoni para Palacio. Menos de 5 minutos. Tiene que aprovechar este tirón Lucens. Ahí está Palacio para Kendall. O lanzamiento de Kendall. Era cómodo. Quedóse curto. Corre Granger. Ahí está Granger, pide dentro Cedric Simmons, marcado, agarrado por Lasme. Ahí está Granger, el lanzamiento de Granger, no, ahí hay de todo. Ahí está balón y al final Wright. Saca falta Wright, falta personal de Viere. Está protestando Ere, que si a falta de para él, sí, va a caer a Ere. A tercera. Tercera y Viere, lanzamientos libres para Wright. Veteranía en Estudiantes a pista, entra Rodrigo de la Fuente. Sí, Germán Gabriel, Wright, muchas más, no rebote, sí. Currando. Ahí estaban encerando y no precisamente o parqué. Había cera ahí, pero repartiuse de todo en ese último balón dentro de la zona de Lucens Mombusa Obradoiro. Primero lanzamiento libre Wright. Anota Wright. 5 puntos para él. Segundo lanzamiento para Wright. Ahí está también un segundo de Wright. Volvió a anotar a Cefa Estudiantes, que estaba ahí bloqueado en el punto 36. Marca xogada Milton Palacio. Toa de Estudiantes, que o fai muitísima, casi siempre después de tiro libre. Ahí está Bulfoni, balón para Palacio. Palacio mete para Kendall, arrisca Palacio, lanza Kendall, sí, anota Devon Kendall. Sí, Kendall está desatascando en base a tiros cortos, 4, 5, 6 metros, muy importante, sobre todo contra defensa de Toa. Granger, Granger para Simmons, sale Lasme, fíjese, robar Bulfoni. Wright, Wright para Granger, Granger. Palacio con él, ahí está Granger, pide Simmons, balón para Simmons, 6 segundos. Van a tener que llevar Simmons, al lanzamiento de Simmons, Samán de Lasme. Ahí fijo que Simmons no tirará cómodo, corre Palacio. Ahí está Palacio, Palacio para Kendall, Kendall, ahí va otra, lanzamiento de Kendall, ahora no. Balón Granger. No consigue empatar o partido, sí. Bradoiro. Falló dos Kendall para empatar. Sí, señor. Sí. Y además esas dos, pues tiros claro. Asequibles, ¿eh? Eran tiros claros, sí. Granger, Granger, busca dentro a Simmons. Ahí está Simmons con Kendall. El lanzamiento llega a Lasme. Balón para Germán Gabriel. Y ahí. Hay falta de Palacio. Yo creo que Kendall. Le van a pitar Kendall, a Kendall. Sí, vaya que era Kendall. Bueno, falta problema, personal Kendall. Tercera, problema de rebote otra vez. Tercera falta personal de Kendall. Pero a dinámica do partido cambiou, eh? Obradoiro pode correr, está moito máis agresivo, está vivo outra vez, reviviu, ¿no? Vai xa banco Kendall, entra Oriol, entra tamén Washington. Por aí viene, os dous xogadores que están con tres faltas ao banco. Sí, señor. 3-23 pro final deste terceiro cuarto. Germán Gabriel. Germán Gabriel, cruza para Granger, equivocase, Germán Gabriel. Vale, Pedro. A confianza que tiña Estudiantes, a tranquilidade con que xugaba xa non é a mesma. Sí, señor. Traspasoulles dúbidas, Lucens Mombusa Obradoiro. Ahí está Milton Palacio. Palacio con Granger. Granger xogando sempre máis de 30 minutos por partido. Ahí está Palacio. 11 segundos de posesión, ahí va Palacio. Palacio, Palacio, sí. Vale a canastra Palacio, falta personal Germán Gabriel. Muy bien Palacio, con mucho temple, aguantando y atacando de momento justo. Primera falta personal para Germán Gabriel. Y ahí está de nuevo Lucens Mombusa Obradoiro respondiendo. Desde los 6-5, inicial no me estaba por diante de Lucens Mombusa. A ver, a ver. Lanza Palacio y ahí está, consumada reacción y remontada. En la primera parte vimos a Lucens Mombusa Obradoiro las sombras y ahora tenemos a las luces. Y a las luces ya está comandando electrónico. Obradoiro claramente hacia arriba, Estudiantes hacia abajo. Vuelve Carlos Jiménez a pista buscando a experiencia Pepu. Hay que ponerle algo de cabeza, dirá Pepu Hernández.
Ahí está Granger. Granger, balón de Granger. De la Fuente con Washington. Saca para Jiménez, lanza Jiménez, canastra Jiménez. Vais a jugar de falso pivot, vais a abrir mucho a tirar. Es un jugador muy experto. Bueno, peligro por ahí. Es un jugador con mayor porcentaje de tiro de tres, no hace falta estudiantes. Sí. Ahí está Palacio. Móvese por fuera Washington. 12 segundos de posesión. Vaya que la falta Granger. Sí, está bien atacar ya a Granger, que es un jugador que necesita o estudiantes. Xoga muchos minutos, absorbe mucho xogo. Es inteligente lo que está haciendo Palacio, tratando de atacar allí. Estudiantes en bonus y Granger tres faltas. Sí. Esas tres faltas de Granger. Por eso, una falta importante. Lanzamiento libre, Milton Palacio. Anota 4 puntos para el no partido. Los 4 seguidos. Sí. Segundo lanzamiento libre para Palacio. Los dos equipos en bonus. Lanza Palacio, convierte. 2-30 para conclusión de este tercero cuarto. Manesha Granger. Ahora sí que Osare Caldeira de verdad. Jiménez. Jiménez, balón para Wright. Wright con Bulfoni. Saca para Granger. Granger, Wright, boa Bulfoni. Lanzamiento cómodo de Wright. No entra, salta y captura ese balón Jungjeng. Saca rápido, equivócase Jungjeng. Recupera Granger. Ahí está Granger. Granger para Simons. Falta de Oriol Jungjeng. Sí, hay que tener cuidado con las perdas de balón. Estamos hablando ahora o Bruces Mombus. Está a hacer un trabajo muy bueno en defensa. Hay que tener mucho cuidado con el primero pase. Ay. Sí, Oriol sabe que falló. Botó una pequeña bronca a Moncho, pero bueno, ahora ya animar. 13 perdas de balón, Bruces Mombus, Obradoiro. El lanzamiento chora, pero entra. Anota Simons. 5 de 5 en tiro libre. Sí, señor. Segundo lanzamiento libre para Simons. Anota, no. Ahí un Seye, balón para Jungjeng. Raúl, levándose ahí un buen golpe. Nos rebote Carlos Jiménez. Está el árbitro. Estudiantes está en Zoa. Después de tiro libre, anote o no, quedan en Zoa. Lasme, mete Yaman Jiménez. Lanzamiento de Lasme. No. Rebote Jiménez. Granger, minuto 40 para conclusión de este tercero cuarto. Ahí está Granger, lanza ese tiro de Granger, rebote Lasme. Bueno, Estudiantes ya no está con nivel, no tuvo nivel de acierto en todo partido de fuera, pero ahora está con más dudas que en la primera parte. Obradoiro consiguió rectificar lo que estaba pasando. Ahí está Palacio, Granger, ataque. ¿Cómo estaba buscando Granger? Sí, ¿cómo estaba buscando antes en este ataque? Segunda esta vez. Posesión. Que haya falta personal a Milton Palacio. Tercera para Palacio. Arriscando una cuarta personal, Granger. Se oye bien la llamada. Sí, sale Jaime Fernández para reservar a Granger y para último Andrés cuarto. Entra Andrés por Milton Palacio también en Obradoiro. Está allí pidiendo Oriol explicaciones. Los árbitros de lo que está haciendo no poste baixo Simons. Está allí diciendo que está empujando, que está desplazando. Los árbitros no llegan muy crédito. Estaba ya hablando completamente con Jiménez. O que venga a empujar más fue a Germán Gabriel un par de veces. ¿Qué pasa? Que se ve menos. Ahí está Jaime Fernández. A piques de Dishara. Bola atrás. Balón para Jiménez. Jiménez para De La Fuente. De La Fuente defendido por Washington. Move para Jaime. Jaime para Jiménez. Mete dentro para Wright. Wright quedarase ahí con Andrés. Lanza Wright a oposición de Jungjeng. Llegó una ayuda Oriol Jungjeng. Capturó el rebote Lasme. Número 10. O rebote de Lasme. Sí, está bien. No rebote defensivo ahora Lasme. Ahí está Oriol para Washington. Washington emparellado con Wright. Ahí está Washington buscando una opción. Móvese por dentro. Están buscando a Tuki, que ahora tiene que finalizar. Ahí está Bulfoni, 4 segundos. Avantesia. No entra. Toca Simons. Captura Jiménez. Amagua porque era ponerse por diante otra vez. Conduce Jaime. 30 segundos para ir. O último cuarto. Ahí está Jaime tratando de meter ya Wright. Wright defendido por Bulfoni. Balón para De La Fuente. Indica ya Simons que salga para bloquear. 7 segundos. Ahí está De La Fuente con Washington. O 2 para 1. Balón para Washington. Defiende perfecto Obradoiro. Ahí va Washington. ¡Toma! ¡Castañazo de Washington! Anota Washington de nuevo por arriba Obradoiro. Obradoiro despertó definitivamente. Ahora hay que consolidar esto. Queda una buena defensa para afrontar el último segundos. Cuarto.
Jaime, ahí está Jaime, Jaime, con problemas ahí, Jaime para Simons, vaya pataca, que le pasa y acaba. Final. Atascado Jaime Fernández, atascado a Cefa Estudiantes, va ese último cuarto, ver para creer por diante Brusés Mombús Obradoiro. Sí, conseguiu dar ya volta ao partido, primeiro co acerto de Bulfoni, logo co esforzo de todo o equipo, un bon nivel defensivo, e sobre todo foron valientes o que lles pedía Moncho. Parcial de 22-12 en este cuarto. Sí, señor. Victoria en este cuarto también para Brusés Mombús Obradoiro. Decía en último tempo morto Pepo Hernández que quería gañar en todos os cuartos e que neste ian por baixo. Pues bueno, dos, tres, de momento dúas victorias para Brusés Mombús Obradoiro. Brusés que meteu máis puntos neste cuarto que en toda a primeira parte. Sí, señor. Ahí escuchamos a Moncho. El estado también es una buena situación. Las salidas bloqueadas que van through, podemos tirar. Corte slant. Okay. Si no van through, van forward. Acordaros de Bale. Ahora con. Tienes a Eliel. Vale, puede ser jugando uno. Cuando juguemos uno. Liberáis de cuenca. Ok. Cuando lo queda. O ambiente extraordinario, casi non se escoita moito. Como ten que ser, como ten que ser. Pecho, uno. Zona, dos vueltas, cuatro. Bueno, las últimas instrucciones de cara a zona, Moncho Fernández. Un dato de cara a zona, ¿eh? A porcentaje de no lanzamiento de 3 de estudiantes, un 16%. Sí, ¿eh? De cara a zona de Obradoiro, ¿eh? Refírome de cara a posibilidad de ponerse en zona Obradoiro. 16%. Otro dato que nos deja este partido de momento son las 14 perdas de Obradoiro. Y un Obradoiro que poco a poco va inventando a plana, va corrigiendo las bajas porcentajes. Ahora mismo un 33% en tiros de 2, un 38% en tiros de 3. Está tirando mejor de 3 que de 2. Está mejorando Obradoiro en todos los aspectos del juego. Está mejorando los rebotes, está mejorando los porcentajes de tiro. Solo 3 perdas, creo, en este cuarto. Bueno, está para arriba. Lo que pasa es que ahora es el cuarto de verdad. Ahora hay que consolidar esto. Pero esto conseguiu, por lo menos conseguiu darle a volta al partido y cambiar la dinámica completamente. 43-42. Balón dentro. Ahí está De La Fuente posteando a Washington. De La Fuente saca para Jaime Fernández. Jaime Fernández, hoyo 4 segundos. Ahí va Jaime. Mete man Washington. Agua que quedaban 2 segundos. De posesión. Estaba complicada ahí esa penetración de Jaime. Sacó un petróleo de man de Washington. Mirá los tiros libres, la primera de Darren Washington. El propio Washington reconoce que igual se equivocó. Estaba diciendo, bueno, sí. Una cara como igual ahí no tenía que tener metido esa mano. Era bastante complicado ya levantar ese balón. Primero lanzamiento libre para Jaime Fernández. Falla. Falla primero Jaime Fernández. 11 de 15 de esta línea de personal Estudiantes. Segundo lanzamiento libre. Hacía falta también en este último cuarto que aparecieran jugadores como Eviere, que está un poco desaparecido en ataque. Y ahora en este tramo con De La Fuente en su marca va a tener problemas, pero bueno, haría falta. Van falta puntos. Andrés. Andrés para Lasme. Lasme defendido por Jiménez. Ahí está de nuevo Andrés. Andrés, a penetración de Andrés. Saca para Washington. Lanzamiento de Washington. No, pelota que no entra. O rebote. Lástima, tocó un Oriol. Lástima, pero sí, porque era rebote en ataque importante. No pudo acabar de capturar ese balón. Oriol Dungen. A jugadera para Eviere. Pero bueno, aplaude Moncho. Atrevimiento de Darren Washington. 43-43, partido empatado en Osar. Está asegurando a permanencia Brusés Mombús Obradoiro. Ahí está De La Fuente. De La Fuente para Wright. Wright marcha de Viene. Sí. Canasta fácil, Wright. Bueno, Wright es un jugador muy experto. Ahora mismo Estudiantes ten jugadores muy expertos en la pista, aparte de base, que es un jugador o único jugador joven. O resto son jugadores curtidos en mil batallas. 8 puntos, Wright. Manese Obradoiro, balón para Oriol. Ahí está Oriol, Oriol, uy, Oriol, qué problemas para Oriol. Está reclamando Oriol, balón para Cefa Estudiantes. De La Fuente, tírase Washington, balón para Washington. Washington, a ver ese balón al final para quién es. Hoyo, hoyo que se queda con el Estudiantes. Protesto público de Osar. Jiménez. Jiménez para Jaime Fernández. 8-20 para final. Ahí está Jaime, Jaime para Jiménez. Jiménez defendido por Lasme. Saca de otra vuelta para Jaime. Marcha de Washington. Washington.
Falta personal Washington. Está rompiendo Jaime los uns contra uns. Justo cuando se está esgotando a posesión. Estudiantes está volviendo a recomponer o seu xogo. Berros de fora a fora no pabellón do Sar. Todo motivado por ese último balón que se fue o Chan Deron Washington. Segunda falta personal para Washington. Sí, os dous últimos ataques do Bluesens Mombus Obradoiro non foron como deberían ser. Con un pouco de precipitación outra vez. Tiros libres para Jaime Fernández. Por a 2 de 4. Anotaba o primeiro Jaime Fernández. Segundo para Jaime Fernández. 43-46. Anota tamén o segundo. 43-47. 4 arriba Cefa Estudiantes. 8 minutos apenas para a conclusión do partido. 0-5 de inicio deste último cuarto para Cefa. Sí, que decía Tito, está se recompoñendo Estudiantes. Eviere. Ahí está Evi, o lanzamento de Evi, sí, bonita canastra ante De La Fuente. Muy importante que apareza porque en ausencia además de Corbacho, el jugador que o equipo necesita. 5 puntos se viene, Jaime, balón de Jaime. Ahí está Wright. Wright con Washington, o lanzamento de Wright. Salta Simmons, balón para Jaime Fernández. Otra vez o rebote. De estas cosas sí que Fandano. Jaime Fernández, defendido por Andrés. Ahí está Jaime. Jaime, insiste Jaime, tapa bien Andrés. Balón para Simmons. Falta. Ahí está Doriol. Necesaria, porque además Obradoiro está con 3 faltas. Estudiantes otra vez con 0 faltas. Sí, sí, sí. Tercera falta en este cuarto para Bluesens Mombus Obradoiro. En moitos minutos por diante. Sí, a próxima se entran bonus. Obradoiro. O de Jaime Fernández. Balón para Wright. Wright con Washington, ahí está el lanzamiento de Wright, o balón que no entra, puede haber falta, sí, sí, falta de De La Fuente, ahí viene. Sí, sí, claramente. Desplazó uno claramente De La Fuente, balón Obradoiro. Es la segunda de De La Fuente que se estaba a guardar muy bien las faltas. Yo siempre digo mismo en los tiros, ¿no? En vez de mirar la trayectoria do balón, mirar lo que pasa debaixo do aro, porque suele ser muy interesante. Ahora lo que pasó fue que un empurrón de La Fuente para conseguir un rebote. Oriol, balón para Washington. Falta de Jaime Fernández. Primeira de Estudiantes, no sí. Cuarto. Segunda. Sí, sí. Sí, é a segunda. A todo isto, segunda, sí. A todo isto, noutros pabellóns, Blancos de Rueda, Valladolid 48, Gran Canaria 66, Lucentum Alacante 46, Murcia 52. Atención a esa victoria parcial de Murcia. O lanzamento moi curto, rebote para Bluesens. Bueno, vaya balón o aire. Calle en la cabeza, Andrés, ese balón o aire de Oriol, Andrés. Andrés, balón para Evi. Evi, metes ahí, no territorio, Simmons. Toca sí. Simmons, Lasme, tampoco. Rebote Cedric Simmons. Simmons para Jaime Fernández. Ahí está Jaime, le va a jugar perfecto Andrés. Balón de nuevo para Obradoiro. Ahí está Andrés para Oriol. Falta, sí. Vale a canastra de Oriol, falta personal Jiménez. Estos son 4 puntos, ¿eh? 2 puntos que podía anotar a Estudiantes, que iba a inventarse en el contraataque. Los 2 puntos que acaba de conseguir Oriol, que puede ser un punto más. Muy buena jugada defensiva de ataque de Andrés Rodríguez. Esa intuición de Andrés. Sí. Corrige a posición Jiménez. Sexto punto para Oriol Junyent. Lógicamente va a volver Granger. Sí, momento de verdad, base sí. Titular. Pues tampoco, bueno, la entrada en pista de Jaime Fernández en este último cuarto no fue mala, pero poco a poco está se diluyendo. Ahora fan falta ahora los primeros espadas a pista. Sí, señor. Lanzamiento libre para Oriol, de nuevo para volver Poñera, Obradoiro por diante, no tabuleiro. Ahí está, balón Ferro, salta Washington, Oriol, piques de Cazala, Bicho Wright. Marca jugada Granger, aunque llegan los dedos de man para marcar esta jugada. Jogada de responsabilidad para Estudiantes. Drissen para De La Fuente. Ahí está Germán Gabriel. Boa Wright. Estaba con él Washington. Balón Obradoiro. Estaban a buscar a Wright. Está asumiendo bastante protagonismo en el juego de ataque. Una buena defensa de Washington. Un protagonismo siempre constante de Wright. Lo que pasa es que luego veis las porcentajes, las estadísticas sí. De Wright. Muchas veces uno no entiende. Porque Estudiantes busca tanto a Wright, o mejor tendo otras opciones. Es un jugador referencia, ataque o buscan cuando tienen problemas. Otra referencia que tienen es Germán Gabriel. Ahí está Lasme con Drissen.
De ahí se para Washington, a piques de perder ahí ante Wright, ahí va Washington, Washington para Lasme, cuidado, falta ahí de Granger, no me indica nada los colegiados, o lanzamiento de Andrés, o balón o Ferro, rebote, vamos a ver ese balón para quién es, para Obradoiro. Pues muy bien Obradoiro, trabajando rebote de ataque, que es una cosa que le puede dar muchas cosas. Y hay tiempo muerto que pide Pepu. Tempo muerto que solicita Estudiantes, 47-47, quedan menos de 6 minutos para conclusión. Tempo muerto realmente en un momento decisivo do choque. Hubo una jugada importante, la jugada defensiva de Andrés Rodríguez con contraataque. Que cambió 2-1 luego de Oriol. 2-1 de Oriol. Estudiantes vuelve a tener problemas y se no llega con tranquilidad. Desde luego no se llega con tranquilidad que jugó una primera parte que empezara ahora la segunda. Ahora el partido está empatado, puede ir para Calqueira. Y ahí está Pepu. La salida después en lo que hay a continuación. Alto abajo. Vale, como dos arriba, Maricas. Vale, Maricas. Vale. En la defensa, estamos en balón en fondo, ¿verdad? Balón en fondo. Vale, preparados porque es 2-3. 2-3, cuidado, los primeros pases, 2-3, pero ajustamos, puño cruzado. Ahora, en fondo, probable que aparezca en Zoa. Zona 2-3. Sí. Está ese mate espectacular de Washington. 4 puntos para Derrick Washington, no partido. Quedan 5-58. Yo que vos decía de Wright, el jugador que asume responsabilidades jornada tras jornada en Estudiantes. 3 de 9, los lanzamientos de 2, 0 de 3. Pero que tras jornada con esos porcentajes sigue siendo el jugador a referencia número 1 de Estudiantes. Pero antes que se ponga en Zoa, como comentaba. Ahí está, momento viene para Obradoiro. Andrés. Andrés, móvese por detrás, Lasme, ahí está Lasme. Lasme, Eviere, balón para Andrés, Andrés para Evi, ahí está Evi, quedouse solo, lanza Evi, sí, canasta Evi. Importante que aparezca. Quedouse enganchado, right, anotó Eviere. Sí. Triple Eviere. Bueno, ahí está Evi, 8 puntos, medrando con pase do partido. En ataque Granger, balón de Granger para de la Fuente para Granger, defendido por Andrés. Atención a Granger, va a postear ahí Andrés, Granger saca para Driesen, Driesen, como barreu Lasme, sí, barreu, sacó una Lasme. Barreu muy bien Oaro, el estudiante estaba tratando de aprovechar la ventaja que puede tener Granger con Andrés, no poste baixo, pero una buena defensa también de Andrés, aguantando bien. Quedan 5 minutos, Xoga Obradoiro, ataque importante. Por la máxima diferencia, Xoga Pro no me encontró. Ataque de Lasme. Ay, que falta en ataque, acaba de cometer Lasme. Rodrigo de la Fuente también se tira muy bien. Un jugador muy experto, está defendiendo a Ere. Sabe que Obradoiro va a buscar mira, a Ere. Mira, mira. A tercera de sí. Lasme y a cuarta de equipo. Sí, sí, ese también es un dato preocupante. Quedan 5 minutos, Bueno, 3 arriba Obradoiro. Hay que volver a apretar los dientes en defensa. Granger. Granger con Andrés, ayuda de Lasme. Ahí está Granger. Granger para Driesen. Driesen para Wright. 10 segundos. Recibe Granger. Granger con Andrés. Bloquea a Driesen. Ayuda a Oriol. Ahí está Granger. Granger. Llega Lasme. Toma. Tremendo Lasme. Y hay pasos. Hay pasos de Wright. Muy buena ahí defensa. Apareció Stefan Lasme. O abrazo de Oriol Junjen. Tapón tremendo de Stefan Lasme. Puede haber. Yo creo que saltó por arriba do Marco do Taboleiro. Desde luego, jugada defensiva importante. Ahora, muy importante este ataque. Si Obradoiro conseguir abrir un poquillo de marse, podría darle un poco de tranquilidad. Ahí está de nuevo buscando a máxima renta. Bluesense, Bombus, Obradoiro. Viene. Balón para tres. Jugarán para Ere. Ahí sale Evi. Evi, yo ven la ciudad, Germán Gabriel, quedó un solo Lasme y ahí está Lasme. Sí, ahí nos asustes, hubo cambio de bloqueo. Andrés subió muy bien, balón interior, muy buena jugada de ataque de Obradoiro. Lasme acaba de poner un tapón, 2 puntos, 5 arriba Obradoiro. Ahí está reacción. O lanzamiento de Wright, o lanzamiento sí, dentro de 10. Sí, pero canastra importante. Sí. Porque además se tripla. Sí, cortó una xeira, llevaba 9-0 de parcial Obradoiro. Sí, sí. 52-50, menos de 4 minutos. Llega el momento de la verdad. Vamos a ver cómo andamos de templanza todos. Y ahora bloqueos otra vez para Eviere, la misma jugada de ahí antes. Está. Perseguido por De La Fuente, balón para Washington. Washington, Boarrae, Metaman, Granger. Sí, falta. Falta Granger.
A cuarta en un momento importante, porque quedaban 5 segundos de posición. Esta falta. Que cuando Obradoiro xoga bloqueos para Ere, os xogadores de Estudiantes cambian, entonces quedan descompensados alguna vez. Antes foi un pase interior a Yuyen e agora un pase interior a Washington. Muy ben visto por Andrés as dúas veces. Vai xe o banco Wright despois desa defensa ante Washington. Lanza Washington. Agora facía falta que anotara. Al momento para fallar tiros libres. 3.42 pro final. Segundo lanzamento libre de Deron Washington. Que metela a Washington. Ahí está el lanzamiento de Washington. Sí, 53-50. 3 para Obradoiro. Quinto punto no choque para Deron Washington. A todo esto sigue ganando Murcia en Alacante por 3. Granger, balón de Granger, lanzamiento de 3 de Germán Gabriel, no, rebote Washington, rebote de poderoso Washington. Estudiantes un poco perdido en ataque ahora mismo. Séptimo también. Rebote, no partido para Washington. Andrés, Zae viene, con el de la Fuente, balón para Evi. Reasusta posición de Washington, indica allí que se meta adentro. Sí. Y para tratar de postear a Luis Flores, ahí te mantase Washington, saca para Andrés, lanzamiento de Andrés, sí, anota Andrés, inteligente, canasta de Andrés. Inteligente ataque, buscando a ventaja que tiña Washington no poste baixo, y a partir de ahí generó. Primeros muy bien Obradoiro ahora. Primeros puntos de Andrés, manejando a su operación, se viene, y hay falta ahora de Lasme. Qué magua. Es una magua porque una falta de Lesios, cuarta, Aro, ya está en bonus Obradoiro, pero bueno. Y otra vez tiempo muerto, solicitado por Pepo Hernández, 2.54 pro final, máxima diferencia sí, en el partido, pro Blusés, Bombús, Obradoiro. 6 puntos arriba, Blusés, Bombús, Obradoiro, máxima diferencia do partido, 2.54. Está xogando ahora con cabeza Blusés, Bombús, Obradoiro. Sí. Vamos a ser optimistas, Tito, ¿este es posible? Es posible, además, esos dos equipos en bonus, esa ventaja que elevaba Estudiantes de 3 faltas contra 0, bueno, desapareceu. Bueno. Vamos a ver, no, ahora es momento de que aparezcan los jugadores importantes. Ahí está Moncho. Vale, vete con 4 vueltas. Está llegando confianza Moncho Andrés, está acertando, porque está haciendo un buen trabajo en este último cuarto. De todos los hechos, es desde luego salientable. Milton Palacio no fixe un mal partido. No, en momentos fue o xogador que se botou o equipo ás costas, pero chega o momento da verdade e confía en Andrés. A valentía de que falaba Moncho, os seus xogadores tamén a ten el, ¿no? Porque Andrés está facendo bastante ben, está aguantando ben en defensa, está asistindo, está facendo chegar o balón a donde fai falla e sigue na pista. Tiros libres para Germán Gabriel. Un de dos no momento no partido. 2 de 3 ahora, anota primero Germán Gabriel. A este no lleva ahí tremendo pulso. Lleva 9 puntos. Segundo lanzamiento libre para Germán Gabriel. Anota también un segundo Germán Gabriel, 56-52. Vuelve Carlos Jiménez. Retírase Germán Gabriel. Para jugar de falso pivot. De 4 defendiendo a Lasme. Defendiendo a Lasme, sí. Lasme que continúa en pista con 4 faltas. Obradoiro con Andrés, Evi, Washington, Lasme y Oriol Yungen. Ahí está Andrés. Andrés defendido por Flores. Mueve para Washington. Washington busca conexión con Oriol. Oriol ahí con Simmons. Acaba sacando ese balón complicado. Quedan 3 segundos. Andrés, hay que tirar el lanzamiento de Andrés. No, toca Oriol. Salta Evi. Balón para Granger. Bueno, hay que defender. 2.20. 4 arriba, Blusés, Bombús, Obradoiro. Hay que apretar de nuevo los dentes. Están se repartiendo Oriol y Simmons absolutamente de todo. No Chang, está Jiménez. Pide Simmons. Anticipa señor Oriol. Balón para Luis Flores. Ahí está Flores. Flores con Lasme. A intimidación de Lasme. Sí. Objetivo que rectificar ahí Luis Flores. Muy buena defensa. Cambiaron de último bloqueo. Era Lasme. Lasme aguantó muy bien un contra un. Bueno, o error en ataque o compensaron con una buena defensa, creo que tienen que hacer. Últimos 2 minutos. Sí, señor, 2 minutos, 4 arriba. Ganasta importante esta. Ataque importante, sí. Sí, señor.
Ahí está balón para Evi. Evi, o amago de Evi. Evi que se va y Evi saca falta. Pero muy bien, asumiendo responsabilidad de Evi, cogiendo balón, indo para adentro. Bueno, de momento a cosa parece que va bien, pinta bien. Tercera falta personal de Simons. Va a entrar en la pista, darle paso a Juventude, Jaime Fernández. Sí, pero para jugar con dos bases. Rodrigo de la Fuente, también por Carlos Jiménez. Sí, pues va a jugar Rodrigo de cuatro. Jugará Rodrigo de cuatro, sí. Sí, sí, un quinteto, sí, desde luego. Van a jugar con un solo pivo, cuatro abiertos, tratando de abrir el campo y de buscar seguramente un contra uno. Vaya primero de Viere, pero desde luego Tito es un quinteto extrañísimo porque acaba los partidos. Bueno, la situación es difícil, trata de recomponer, ve que el partido se está escapando y tiene que hacer cosas. O lanzamiento de Evi, ahora sí, anota el segundo, Evi Ere, 9 puntos para Evi, al descanso. Todos la segunda parte. Sí, señor, iba a decir, al descanso, estaba limpio, de nada. Quedó un 50. La clave es a defensa. 6 arriba, Bradoiro, Jaime para Granger, Granger para Jaime. Jaime, Wright defendido por Evi. Ahora emparellado con Andrés. Ahí está Wright, lanzamiento de Jaime. Quedase curto. Uy, cae un nombreiro a Washington. Y ahí, veremos quién diga coleciado. Sí, bueno, dayo balón a Estudiantes. Balón dividido, pero bueno, hay una boa defensa de Obradoiro. Bueno, este minuto y medio hay que apretar los dientes atrás, hay que defender duro. Pide tiempo Pepo. Sí, pide tiempo Pepo y todo esto ven precedido por una jugada en la que Washington quedó mirando para el tabuleiro, perdió de vista el balón y el rebote, bueno, pegó en hombrero, no sabía ni por dónde andaba ese balón. Sí, bueno, ahora seguro que están a falar la situación de ataque de Estudiantes. Oye, si Tito, es que no fan cambio, sí. Se te pregunto quién es un máximo anotador de Obradoiro, ¿qué me dirías? Por sensación. Probablemente por sensación. Ahora mismo, Eviere. Pues Bulfoni. Todavía sigue 7 puntos, no tercero, cuarto. Bulfoni sigue a ser el máximo anotador de Obradoiro. Bueno, Eviere está subiendo. A ver si conseguirá acabar de máximo anotador, sería bueno. Vale, ahí está Pepe. Subes y este es el bloqueo que quiero. O sea, yo estoy aquí. ¿De acuerdo? Tú estás aquí. Okay. Vale, en esta situación, el sacador es como si él fuera 4. Lo entendemos, ¿no? Subes, like two up, but he's cutting down again. Poner el bloqueo y así no, inmediatamente rotar y uno contra uno. Hey, when you send a pick, get out there, because we can drive and pass. Vale, if not. Yeah, first. Bueno, pues esto que se ven abajo, Rusio Sar marcaba esa llegada a Pepu. Difícil, por supuesto, desde la imagen que veíamos, saber qué tipo de bloqueo pedía. Dialogaba con Granger y con Jaime Fernández. Queda minuto 33, 5 arriba, Blue 6, Mopus Obradoiro. Y Estudiantes, 7 segundos de este ataque. Ahí está, balón para Granger. Granger con Washington. Ahí está, tratando de romper Granger, mete a man Washington. Amagua, quedaban 2 segundos de posesión otra vez. La falta parecida anterior de Washington. Edirio Moncho, un poco de cabeza, claro. Claro, claro. Además, sabiendo que hay que ir a buscar o balón arriba cuando pega el tiro, no me vais. Lanzamientos libres para Granger. Oportunidad de Estudiantes de ponerse a 3. Lanzamiento Granger, anota Granger. Anota primero Granger, 9 puntos para él. Todo esto, Alicante 56, Murcia 58. Segundo lanzamiento, Granger, anota también el segundo Granger. Otro rival directo de Obradoiro, Francos de Rueda, Valladolid, está perdiendo ya por 20 ante Gran Canaria. No sé si castigo para Washington, ahora da una palmadilla a Moncho. Es para asegurar la posesión, sí, dos bases. Es lógico, probablemente si hay defensa, vuelva a desfacer o cambio. Minuto 20, ahí está Milton Palacio. Palacio, móvese por fuera, Viere, busca Andrés. Andrés con Jaime Fernández, ahí está Andrés, marcha de Jaime, a Ciudad de Wright. Move de nuevo para Milton, quedan 6 segundos, hay que tirar. Ahí está Evi, a media vuelta Evi, esa pelota que se sale, no pudo rebotear, Lasme. Ah, a falta de Oriol. Son tiros. Sí, está dando muchas facilidades Obradoiro que as faltas o ataque de Estudiantes, porque al estar en bonus, pues van cada vez a tiro libre, ¿no? Hay que tener cuidado con esas faltas. Sí. Ahí estará Simons, la línea de personal, Cedric Simons. 5 de 6 en tiros libres esta mañana. Decía que era cuarta de Oriol, Lanzamiento Simons. Vaya primero. Bueno. 4 Lasme, 4 Oriol. Sus hombres interiores de Obradoiro en pista. Está revolucionado el banco de Obradoiro. Obradoiro necesita un buen ataque también,
A ver este lanzamiento de Simons. 3 arriba, Obradoiro. Minuto 0-4. Lanza Simons, convierte. Gran partido de Simons. 12 puntos. Y 11 rebotes. Y luego, bueno, tapón, sin intimidación. Jugador o amo de pintura, como decía Tito. 57 segundos. Pide Lasme. Balón para Oriol. 14 segundos de posesión. Sale Lasme. Lasme para Andrés. Ahí está Andrés, defendido por Jaime. Ofrece bloqueo Oriol. Oye, que se está liando Andrés. Ahí está Andrés. Andrés para Evi. Evi con Wright. Saca de nuevo para Andrés. Lanzamiento de tres. Balón que no entra. Salta Lasme. Toca Lasme último. No. Daño balón a Estudiantes. Ahí en acción de Lasme con Wright. Bueno, son 38 segundos, hay que recuperar en defensa, ¿eh? Muy importante esta defensa para Obradoiro. Dos puntos arriba Obradoiro. Se ven cómo está el banco de Obradoiro. Presionando los árbitros por esa última decisión. Ahí está el salto. Acertamos ahí a saber si toca Lasme. Bueno, bueno. Momento de la verdad. A permanencia puede estar en este partido. Jaime Fernández. Jaime, defendido por Andrés y por Oriol. Ahí está Jaime, quedan 13 segundos. Recibe De La Fuente. Un lanzamiento de La Fuente, se rebota Oriol. Balón importante para Oriol. Evi acaba marchando de right. Ahí está Evi, falta. Una buena falta defensa. Falta personal de La Fuente. Buena defensa de Obradoiro, que era lo que necesitaba. Y ahora. Ahora hay que meter. Calma para anotar y después volver a defender Vega otra vez. E vienen los lanzamientos libres. Leva Oche, un de dos. Momento decisivo. Tengo balón a man. A bandeira, o xogador franquicia de Obradoiro. Sí. Eviere. Apareceu no último 89% cuarto. De acerto esta temporada. Porque non son os puntos que anotou, sino que ao cambiar os bloqueos que facían para él, Obradoiro conseguiu ventaxas a partir de aí. Anota primeiro. E agora tiros libres moi importantes. Moi importantes. Tres arriba Obradoiro. Oportunidade de poñerse a 4 con 17 segundos, dúas décimas. Obrigaría dous ataques a Estudiantes. O segundo lanzamento de Evi. Sí, anota Eviere. Anota Eviere. 59-55. Manda Bluesense con Buso Obradoiro por 4. Y bueno, todo mundo de pleno pabellón dosar. Sí, o partido deu a volta. Obradoiro ten a man. Hai que defender ben. Seguro que Estudiantes quere facer un ataque rápido. Moita atención dos bloqueos agora neste saque que van a sacar de campo de ataque. Está hablando de cambiar los bloqueos. Bueno, Obradoiro ten moito mérito este partido, eh. Conseguiu recompoñerse unha situación moi difícil. Traballou moi ben atrás, apareceu o acerto e agora o que hai que facer é rematalo, pero dende logo sí. O merece, eh. Sí, con 8 puntos comezou o partido no primeiro cuarto, sí. Mellorou con 13 no segundo, sí. E o o cuarto clave foi o terceiro, onde con 22 puntos, con ese parcial de 22-12 no terceiro cuarto, aí sí. Milton Palacio, Eviere, Bulfoni, aí apareceron todos, pegou un estirón e púxose por diante. É moi bo nivel defensivo nesta segunda parte. Sí, señor. Bueno, é o momento da verdade. Quedan 17 segundos, dúas décimas. 4 arriba, ataca Estudiantes. Atención, vai a caer. Eso era o peor que podían facer. Unha falta sin deixar correr o reloxo. Falta persoal Lasme, tiros libres, Jaime Fernández. Está falando Moncho, decía Switch, cambio nos bloqueos, en todos os bloqueos cambiaron. É a quinta de Lasme, sí, por certo. Sí. Bueno, exceso de fogosidade, tal vez. Mira Lasme, cando pasa ao lado de Moncho. Claro, que bueno. É a peor decisión, ¿no? Non deixar correr o reloxo e facer falta. 4 de 6 no partido, Jaime Fernández. 18 anos, a ver se le pesa responsabilidades. 67% de acerto na temporada. Ahí, 67% de acerto na temporada. Que se vaya vendo, ¿eh? Agora pesa, ¿eh? Que se vaya vendo. E a xuventude é un factor en contra agora mesmo. Segundo lanzamento libre a Sefa Estudiantes. Ahí está Jaime Fernández. O segundo, sí, convierte. 59-56. Y esto. Entra Bulfoni. Va ese Washington. Está Kendall en pista por Lasme. Sí, Bulfoni porque es un jugador con más capacidad de anotación. Incluso si tiene que ir a un tiro libre, seguro más fiable.
Seguro. Una boa decisión de Moncho. Ahí está Andrés. 17-2. Pide Eviere. Move para Milton Palacio. Palacio defendido por Wright. Falta Wright. Sí, muy inteligente. Palacio. Segundos. Aguanta. Dos segundos. Movemos el cronómetro. Dos segundos. Corre el tiempo. Bueno, ahora hay que anotar y defender. Vamos a ver rápidamente las estadísticas de Palacio. Oh, segurísimo. 86%. No falla ningún, ¿eh? Bueno, con que meta un, ya estaría, ¿eh? Porque mira, entra Washington de nuevo. Se ha notado para defender, quedaría, para cargar los rebotes. Sí, para defender y cargar ese rebote, claro. Sí, sí. Lanzamiento Milton Palacio, ¿ves? No hay como decir eso de que no falla ningún para que no falle. Segundo lanzamiento, Milton Palacio. Ahí está Palacio. ¡Sí! Anota Palacio. Conservando 4 de diferencia. Jaime Fernández. Ahí está Jaime. Jaime que deixa atrás a Piques Andrés. Balón para Germán. O lanzamiento de Germán. No toca. Right. Raspó en Palacio. Raspó en orella Palacio. 6 segundos. Sí, pero sí. Boa defensa otra vez, ¿eh? Disculpábase Right. Quedan 6 segundos. 5 arriba, Blue 6, Bombús Obradoiro. 61-56. Balón para Granger. Lanzamiento desesperado de Granger. Rebotea de la fuente. Canastra de la fuente. Un segundo, 3. Ahí está, balón de Palacio. Balón para Kendall. De final. Acaba el partido. Machada de Obradoiro. Con suma reacción. O conjunto de Moncho Fernández. 61-58. Hay que felicitar a estos jugadores y a esta afición porque acaban de conseguir algo realmente importante. Victoria muy meritoria, además tal y como se pusieron partido en la primera parte. Andrés Rodríguez, uno de los grandes protagonistas, menuda reacción en la segunda parte, Andrés. Sí, teníamos que darle un regalo a nuestra fanaticada que ha estado ahí todos los días con nosotros y bueno, teníamos que ganar este partido y gracias a Dios lo pudimos sacar. ¿Qué había pasado en la primera mitad? Bueno, no estábamos, habíamos fallado muchas bandejas, muchos tiros de afuera y la confianza nos faltó un poquito. Pero entramos al camerino y todo el mundo empezó a hablar con todo el mundo. Sabemos que teníamos que tirar la bola y hubo un cambio bastante grande en la segunda mitad. Y por fin ofrecer una victoria a este público. Sí, que se merece más que eso. Gracias. Enhorabuena. Sí. Ahí estaban las verbas de Andrés Rodríguez. Segunda victoria en la temporada para Blue Saints. Mombús Obradoiro na casa. 4 no computó Seral. Empata con Estudiantes en esa clasificación. Bueno, son 3 puntos que de cara a básquet, verás. No sé si le podemos hacer una pregunta a Carlos Jiménez. Carlos, gran primera mitad de Estudiantes. ¿Qué ha pasado en la segunda? Bueno, lo que esperábamos un poco, que ellos se reaccionaran. Jugadores que estaban en la primera parte un poco más desaparecidos han ido apareciendo. Nosotros no hemos sabido jugar con la tensión de esa situación y al final, bueno, en un final igualado, pues 2 o 3 acciones han definido el partido. ¿Y cómo aprieta aquí la llamada caldera de Sar? Un sí, factor también determinante. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y bueno, pues seguramente nos ha pasado factura. Gracias, Carlos. Gracias. Ahí estaban también o gran capitán o gran capo de Estudiantes que esta temporada volvió a casa. Como necesitaba Tito una victoria en la casa, Blue Saints Mombús Obradoiro. Después de ganar en Murcia y 2 jornadas, facelo ahora. Sí, muy importante porque dalle confianza. Va a ser muy importante para conseguir la permanencia ser fuertes en la casa. Estos son partidos que hay que ganar. Después, si fuera arrancas algún partido de vez en cuando, pues muy bien. Pero en la casa hay que mantenerse fuertes porque la liga está apretando mucho. Bueno, pues objetivo cumplido. Blue Saints Mombús Obradoiro tumbó a un ser llamado rivales directos, ganó 61-58 a Estudiantes y a todo esto queda un minuto en Alacante, Alacante 62, Murcia, otro de los rivales directos de Obradoiro 60. Veremos cómo acaba ese partido. Por la nuestra parte nada más, señores, un saludo y muy buenas tardes a todos.